El otro aspecto que he dicho que hay que conocer es la fase del entrenamiento. ¿En qué momento se está del entrenamiento? En algunos deportes quizás será más importante que en otros, pero yo pienso que es relevante. Esto está basado un poco en los entrenamientos, en la planificación de entrenamiento que hacen estos dos entrenadores. Dick Booth es el entrenador en Arkansas, él entrena a Mike Conley, entrena a Eric Walder, una serie de saltadores de gran nivel, medallistas, etcétera. Y Dan Pfaff es un entrenador que estaba hasta ahora en Louisiana State University, en el estado de Louisiana, y ahora recién se ha ido al estado de Texas, creo. Tiene siempre, tradicionalmente, los mejores y las mejores saltadoras de universitarios en Estados Unidos. Y los dos son excelentes técnicos con estilos totalmente diferentes, yo diría opuestos, pero trabajan muy bien juntos, además se entiende muy bien. Entonces está basado un poco en los entrenos que ellos dan, la planificación de entrenamiento que dan ellos. Entonces, fase de preparación general, de septiembre a noviembre, suponiendo esto empieza la temporada en septiembre y van quizá a competir en los campeonatos de pista cubierta en febrero o marzo. ¿Qué es lo que se hace? Trabajo de fuerza, mucha condición física, mucha repetición de ejercicios básicos, correr, eso hacen colinas en Arkansas. Una de las pruebas que hace Dick Booth les hace subir corriendo las gradas del estadio varias veces. Y es una cuestión, además, muy curiosa, no es que sea, es un ejercicio durísimo, claro, pero se lo tiene organizado de manera que dice, vamos a ver, has corrido muy lento, has subido las escaleras y estás muy lentas, no puedes hacer la próxima. Hay que ganárselo. Entonces, el que sube las escaleras más rápido, entonces se ha ganado hacer otra tanda. Y es una cuestión de honor, de amor propio, a ver cuántas veces puede uno subir las escaleras. En vez de convertirse en un castigo, como veríamos aquí a menudo, decir, wow, esto no lo hago ni una vez, lo tiene organizado de manera que es una cuestión de mérito. Entonces, no, es que creo, debes estar cansado, no puedes subir la próxima. Y se lo convierte totalmente al revés. Tiene una serie de técnicas. Él habla, por ejemplo, de el deportista que está de mal humor, que tiene un día negro, y él utiliza una expresión no muy elegante, pero muy muy vívida en inglés. Él dice, yo no quiero shit magnets, imanes, ¿verdad? Es que como me he dado cuenta que lo están grabando, esto va a quedar para la posteridad y así quedo yo de bien. No, tú no es muy refinada. Entonces, él dice, el deportista que está así de mal humor, que tiene el día malo, dice, es como un imán y atrae, el que está alrededor de él le lleva al agujero negro. Entonces, él cuando ve a alguno así que tiene un día malo, dice, y además tienen un imán, dice, si te dan el imán, quiere decir que te has de ir del entrenamiento. Entonces, prefiero que vayas a casa, que no estés aquí. Si no quieres estar aquí, prefiero que no estés. Entonces, pero si estás aquí, aquí a por todas. Y de nuevo, la gente que empieza, los demás, y al que empieza quejándose, oh, esto es que esto, fíjate, es que tal, imán. Y se corre la voz. Y es realmente, es un efecto poderoso, ¿eh? Hacen el arrastre de trineos, es durísimo, arrastrando uno de los otros, en vez de hacer, no utilizan tantas, sí utilizan pesas, pero hacen muchos ejercicios así, son más dinámicos, digamos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos psicológicos? Haciendo así un análisis, no una cosa, esto no es investigación, es un poco un análisis conjunto que hacemos. Bueno, ¿qué se requiere? Evidentemente mucha motivación, porque aunque les gusta mucho saltar, no les gusta mucho hacer casi ninguna de estas cosas. Entonces, la motivación tiene que estar, realmente es algo que hay que trabajar en esta fase. La resistencia a la fatiga y al dolor, estos son el momento en que se está trabajando precisamente la resistencia física. Entonces, esa resistencia física necesita todo un componente de resistencia psicológica. Y la fatiga y el dolor son muy reales con estos ejercicios, con estas subidas de escaleras, con el arrastre de trineos. Pero para mí también, lo que es la autoconfianza y el autocontrol, es el momento ideal de empezar a trabajarlos. Y me explicaré, espero. Me he dado cuenta que lo tengo todo muy, esta charla muy desorganizada.
¿Cómo trabajaría yo la motivación en esta fase? Lógicamente, el establecimiento de objetivos. Tiene que estar claro tú qué quieres hacer en tu carrera deportiva, tú qué quieres hacer esta temporada, pero esencial en este momento es el establecimiento de objetivos diarios de entrenamiento. Vamos a ver, en el entrenamiento de hoy, ¿qué vas a hacer? Porque si no tienes un objetivo para el entrenamiento, tu objetivo es pasar el entrenamiento. Entonces, estás allí, haces los gestos, pero ¿de qué te ha servido ese entreno de hoy? Al nivel de élite, yo creo que no se puede hacer un entrenamiento y que no estés consciente de a dónde te está llevando, para qué te sirve esto. Entonces, de nuevo, puedes ir y estar allí y decir, ¿qué habéis hecho? Y decir qué tareas ha encargado el entrenador. No, a ti, ¿tú qué has hecho y de qué te ha servido hoy? Entonces, yo les pido, de hecho, que por escrito marquen objetivos diarios de entrenamiento. Y entonces, lo que es esencial en esta fase, en la fase que se parece menos al salto, es reforzar la conexión. Vamos a ver, esta subida a las gradas del estadio, esto a lo mejor son 2 centímetros de salto cuando llegues a la competición. Este ejercicio, estas repeticiones de pesas, esto te está dando una fuerza explosiva que se va a traducir en una carrera más rápida. Es decir, han de tener claro cuál es la conexión, de manera que cuando hagan una levantada de pesas más estén pensando, es que ya me estoy viendo correr más rápido. Si no hacemos esa conexión, la motivación, simplemente decir, levantar pesas, yo no soy un levantador de pesas, yo no quiero hacerlo esto. No, es que esto se correlaciona directamente con lo que tú vas a hacer, pero esta conexión hay que ayudarles a hacerla. Y evidentemente esto quien más lo puede hacer es el entrenador. Pero hay que ayudarle también al entrenador a que mantenga esto muy presente durante esta fase. Y luego, de nuevo, variedad. Incluso a nivel de élite, a veces la gente, así en las entrevistas, así cada vez, casi vez que voy a España, me preguntan, me hacen así entrevistas por radio, por televisión, y siempre me preguntan acerca del fútbol. Deporte que conozco, sigo muy poco porque estoy en Estados Unidos y allí no hay gran cosa, y mucho menos el fútbol español, es que no me entero de qué va, pero es igual. Vamos a ver, ¿y usted qué le diría al equipo de... ¿Usted no cree que es una vergüenza que con lo que cobran estos profesionales encima haya que preocuparse de su motivación? ¿No es bastante motivación el dinero? Esto no lo consiguen entender, de que no, es que no es bastante motivación el dinero. Y que incluso unos profesionales hay que hacer un entrenamiento variado, hay que introducir el elemento juego, hay que reintroducirlo y preguntarle, vamos a ver, ¿tú te diviertes jugando a esto? Porque si no te diviertes no vas a jugar bien. Eso no quiere decir que todos los entrenamientos tengan que ser una juerga o que se lo tenga que pasar uno riendo todo el día. Pero lo que es divertirse en un entrenamiento, preguntarle a un deportista cuándo es un entrenamiento divertido. Claro, pero en alto rendimiento no está muy acotado, puede ser disfrutar o hacer o divertirse. Pregúntale a un deportista de alto rendimiento cuándo disfruta en un entrenamiento. Por lo general disfruta cuando se da cuenta de que algo le ha salido, cuando ha mejorado algo, cuando ha habido incluso un elemento quizá pues de competición en un ejercicio que quizá no tenga nada, no se parezca en nada a un salto. Por ejemplo, pues incluso está estableciendo un ranking de los arrastres de trineo. Dan Puff les hace unos recorridos teóricamente por Alaska, ¿no? Y entonces estás llegando a Anchorage y tú estás llegando a tal sitio, entonces organizan unas competiciones de lo más gracioso, y entonces además ahora le añaden elementos culturales y le añaden una serie de historias de lo más gracioso. El caso es que trabajan como fieras y tienen la sensación, un deportista de alto nivel a menudo, si tiene la sensación de que ha trabajado duro, a menudo te dice ha sido un entreno bueno. Pero para trabajar duro tiene que haber algo que le ayude a meterse dentro, a estar a ese nivel. Entonces, en muchos casos, el elemento juego puede ayudar muchísimo a que se trabaje con más fuerza, con más intensidad. Y no es algo, por ejemplo,
El equipo de baloncesto femenino nuestro, en la etapa esta de preparación física, suelen hacer jugar un partido de básquetbol en la piscina. Es durísimo. Si sabéis correr en la piscina, es dificilísimo. Pero corren sin parar todo el tiempo que dura el partido en el agua. Claro. Es un entrenamiento buenísimo, además en este momento que todavía no están bastante a punto, evitan lesiones, pero hacen una resistencia corriendo en el agua increíble. Ah, pero eso sí, si les haces correr en el agua, ir y venir, es un aburrimiento, yo voy y vuelvo dos veces y ya he parado. Pero en cambio, si tenemos organizado algo y juego y muchísimo mejor. Ahora, a veces por eso hay que trabajar, ayudar, vamos a ver, sentarnos, a ver qué cosas se ocurren. Entrando, dice, bueno, es que necesito que hagan algo así. Y a veces, pues, a ver, entre todos, a ver lo que se nos ocurre. En ocasiones se les puede pedir a los deportistas que cada uno dé una sugerencia de una actividad, en fin, que haya más, que estén más involucrados en su propia, en el propio entrenamiento. Pero es una fase en la que la motivación es esencial y han de ver también para qué va a servir esto, cuál es la relación, esto que nos va a hacer. Falta una. Bueno. Hemos hablado de que han de mejorar su tolerancia a la fatiga y al dolor. A mí me parece ahora es el momento de empezar a introducir la relajación para ayudar como elemento de descanso, después de un entrenamiento duro, después de unas series particularmente difíciles, la relajación es aceptadísima porque están muy cansados. De la misma manera que les pido antes del entrenamiento que escriban los objetivos que tienen para este entrenamiento, después del entreno hay que registrar hasta qué punto se ha cumplido este objetivo, qué es lo que pienso que habría que hacer, me gustaría haber hecho diferente. Muy poco, o sea, no pueden escribir muchas páginas porque no lo hacen. Pero en el momento de la competencia, digamos el parámetro, en qué estado estoy, hay un momento de confusión, entre lo que quiero, lo que voy a hacer, o lo que hice, o lo que el entrenador esperaba que sea. Entonces ahí es como que hasta la altura del dolor se nos han de incluir en el momento para. Después, inmediatamente después de la competición, la evaluación que te dan es mucho más emocional que nada. Entonces, el análisis cognitivo de qué ha ocurrido hay que hacerlo al día siguiente. Si esperas mucho más tiempo, entonces ya se ha cambiado, hay demasiada interferencia ya. Pero inmediatamente después del partido, a veces es una cuestión de un poco de descarga, decir cómo te sientes, hablar un poco de esto y dejarlo estar. Y al día siguiente decir, vale, vamos a ver, y a lo mejor vamos a ver la película del partido o a lo mejor vamos a hablar a ver lo que ocurrió. Pero son dos fases de evaluación a posteriori, las dos importantes pero muy diferentes. No puedes ir con la evaluación inmediata de, ah, esto ha sido un desastre porque el último minuto de la competición fue mal. Pero entonces a lo mejor al día siguiente vamos a mirar qué pasó durante todo el partido. Son evaluaciones diferentes. La evaluación cognitiva casi nunca se puede hacer inmediatamente. Si han ganado el partido, todo está bien, pese a haber cometido una serie de errores, y si han perdido, todo está mal, pese a haber jugado bien en ocasiones. O sea, no siempre, pero en muchos casos esto tiene demasiada preponderancia. Entonces hay que esperar al día siguiente a poder evaluar, vamos a ver qué ha pasado. Casi siempre, a veces con el entrenador solo, a veces con el entrenador presente en el equipo, a veces con el equipo solo, depende. Hay entrenadores que por ejemplo, casi siempre, al principio que trabajaba con ellas, la entrenadora de baloncesto, una de las cosas que le ocurría es que se irritaba sobremanera en el autobús, en el viaje de regreso,
porque decía, hemos perdido, y fíjate, es que no les importa, van haciendo bromas y cantando. Y yo le decía, gracias a Dios, van haciendo bromas y cantando, pero que de eso quiere decir a que no les importa, a lo mejor es la única manera en que pueden tolerar el viaje. Además, entre otras cosas, porque estás tú aquí sentada. O sea que no leas que eso quiere decir que no les importa. Quiere decir que algo han de hacer con esta sensación y yo prefiero ir que vayan cantando que no que vaya el autobús llorando. ¿Qué hacemos? Si va todo el mundo. Entonces, ha sido un poco ayudar al entrenador a entender que cada uno manifiesta sus emociones de manera diferente. Y que algunos deportistas, y además, de hecho, lo que necesitan a veces es no pensar en el partido en ese momento, porque las emociones son demasiado intensas o demasiado negativas. Entonces juegan a cartas o ven televisión o duermen o cuentan chistes, es igual. Eso no quiere decir que no les importe. Y entonces, en ocasiones no puedes hacer una evaluación conjunta con el entrenador y los deportistas, porque la reacción emocional del entrenador o de la entrenadora necesita su espacio privado. Y necesita poder decir, estoy furiosa, etcétera, pero eso no quiero que se lo diga a los deportistas. Pero en ese momento ella necesita su espacio para decirlo, pues que me lo diga a mí, o que se lo diga a la ducha. Hay algunas disciplinas donde en los entrenamientos diarios no se les anticipa al entrenador, al deportista, qué es lo que van a hacer. En este caso también, implementar esta técnica de tipo que... Yo sí, porque entonces podemos hablar, vamos a ver, hoy voy a trabajar a la intensidad, sea lo que sea, voy a hacer unas cuantas cosas a nivel más alto de lo que me siento yo al entrar, voy a trabajar la concentración, de manera que, a ver, durante unos entrenamientos voy a intentar que mi atención, pase lo que pase, no me distraiga, a ver cuántas veces puedo hacer esto, es decir, pueden tener objetivos específicos de este estilo. Y si están, saben ya que hay un tipo de actividad, un tipo, etcétera, que lo están trabajando y que no les sale, voy a intentar hacer 5 series sin ningún error, o intentar hacer este movimiento 6 veces, o voy a tratar de, es decir, hay algo que saben que ellos pueden trabajar, entonces esto puede integrarse dentro del programa general del entrenador. No saben qué plan de entrenamiento hay hoy, pero pueden hacer estas cosas específicas de concentración, de control de la intensidad, de comunicación con el resto de gente del equipo e incluso de gestos técnicos que ellos están trabajando individualmente, que están intentando mejorar. Cada vez que tenga que hacer un pase con la izquierda, voy a intentar hacer 5 de esta manera hoy, porque en el entreno de ayer solamente me salieron 4, hoy voy a intentar hacer 5. O voy a intentar hacer 4 otra vez, lo que sea, pero objetivos específicos. Con respecto a esto, ¿puedo hacer que el deportista ponga en una hoja los objetivos que él espera de este? Que va a trabajar hoy, sí. ¿Con los objetivos psicológicos? Psicológicos y en ocasiones técnicos. Es posible que el deportista diga, yo quiero mejorar mis rebotes. Esto puede ser técnico, pero entonces vamos a ver, ¿mejorar los rebotes qué quiere decir? ¿Qué porcentaje de ocasiones saltas tú o qué porcentaje de ocasiones estás bien situado? Que lo haga lo más concreto posible. Yo le voy a ayudar a concretar. Y entonces vamos a ver, pues vamos a contar el número de rebotes que haces hoy y cuántos querrías hacer, ¿qué te parece? Entonces, por lo general tenemos ya, pues, en un entrenamiento tendría que poder hacer hasta por lo menos 15, muy bien. Pues vamos a ver, si está totalmente, ¿no? Resulta que solo hace 5, bueno, pues vamos a reestructurar esto y en vez de mañana, a ver si mañana hace 7. Y si vamos a llegar a 25 y estamos a 5, vamos a ir subiendo. Pero esto, independientemente de qué tipo de trabajo casi siempre haga el entrenador, va a poder tener la oportunidad de trabajar, si es un jugador de baloncesto, en rebotes. Entonces, hay una serie de cosas que no son nada más psicológicas, sino se trata de que los objetivos es una manera de enfocar la atención y la intensidad. Si no tienes algo concreto en lo que vas a trabajar, no trabajas bien. Navega sin rumbo. Un deportista sin objetivos es un deportista por lo general de más baja intensidad. A veces lo encuentras con deportistas muy jóvenes que no saben bastante. Entonces has de ayudarles a estructurar y a darles algunos objetivos muy simples y asegurarte de que entienden el lenguaje, que saben lo que quieres decir, que saben lo que quiere decir el entrenador.
Yo por lo general los mando a que establezcan objetivos de temporada con el entrenador o con la entrenadora. O hablo, si el entrenador o la entrenadora esto no suele hacerlo, le digo, vamos a ver, para tal jugador, ¿qué querrías que...? Y esto, por ejemplo, la entrenadora de básquet ahora lo hace como no acostumbraba hacerlo, lo hace de manera general. Al principio de temporada les da a cada uno objetivos físicos, objetivos técnicos, objetivos psicológicos, que ella, con su lenguaje, les dice esto es lo que hace trabajar esta temporada. Es una mujer muy organizada, lleva estadísticas de todo, de manera que les va dando información de cómo van. Y al final de temporada hacen una evaluación. También pide a los entrenadores asistentes que den objetivos, porque a veces el entrenador que trabaja con las bases o que trabaja con... Entonces, que den objetivos específicos. Y entonces se le pide también al deportista que escriba sus objetivos de temporada, etcétera. Y entonces vamos, de ahí vamos bajando. Pues si quieres llegar ahí, en este partido, ¿qué tipos de conductas quieres hacer? Y si para el próximo domingo quieres jugar así, esta semana, ¿qué cosas quieres trabajar? Y aprende, la gente aprende muy bien a establecer objetivos. Si alguien no quiere hacerlo y no lo hace de manera sistemática, yo digo, bien, pues ya me imagino que esto no es buen momento para ti cuando quieras trabajar con esto, ven. Lo que no puedes hacerlo yo por ellos. Y entonces, si alguien, por lo que sea, no quiere hacer esto, hay un problema, pero yo no lo voy a, yo no puedo resolverlo a no ser que la persona quiera ayuda. Entonces, quien no quiera, la entrenadora de básquet, por ejemplo, lo ha hecho de manera obligatoria que todo el equipo individualmente venga a hablar conmigo por lo menos una vez. Yo no he podido convencerla de que esto no es buen sistema. Es una mujer que dice, no, al equipo yo le digo lo que tienen que hacer y adelante, y lo hacen muy bien. Vienen a verme y entonces mi respuesta siempre es la misma. Yo sé que tienes obligación de venir a verme, has venido y me has visto. Es casi lo primero que digo. Si quieres, ahora hablamos. Hablar y hablar conmigo no te puede obligar nadie. Has venido, me has visto, te he visto, si te tengo que firmar un papel, te lo firmo. Ya hemos terminado, si quieres. Si no, si quieres, hay alguna cosa que quieras trabajar esta temporada, tal. Como ahora, a mí ya la mayoría me conocen, pero algunas de las jugadoras nuevas y algunas de las jugadoras que están en una situación de conflicto con la entrenadora, precisamente porque la entrenadora quiere que hablen conmigo, ellas no quieren. Y entonces yo lo dejo inmediatamente, digo, yo en este juego no quiero entrar en estos momentos, entonces ya has venido, ya me has visto, ya has cumplido. Y entonces a veces vienen al día siguiente. Hoy vengo porque quiero. Ah, muy bien. Vale, yo seguramente hubiese hecho lo mismo. Y a mí me sale esta vena así. Entonces, por eso lo entiendo. Pero si alguien no quiere, yo no lo puedo hacer por ellos. Y eso es de las cosas que a veces, sobre todo a mis alumnos de doctorado, más les cuesta. Trabajan con un equipo y dicen, es que no lo hacen. Y no es porque no se lo estés diciendo bien. Es que hay una cosa que se llama interés individual y que hay muchos, es muy complicado este asunto. Entonces, tú das la opción, tú expresas, pero lo que no puedes es ir y decir, es que si lo hicieran les iría mucho mejor. No lo sé, porque el motivo por el cual no lo hacen, igual lo harían y lo harían un poco por cumplir contigo, y tampoco es eso. Entonces, hay que dejarlo. Y es un proceso, yo lo he visto que es un proceso gradual. Y eso mismo, gracias hoy a la entrenadora de básquet que hablaba con la entrenadora nueva de tenis que ha empezado en la universidad, y le estaba cantando las excelencias del programa de psicología. Y decía, ahora, te aviso, el primer año no esperes nada, ¿eh? Pensé yo, pues menos mal que no me han preguntado a mí. No, y le decía ya, me dice, no, porque se han de acostumbrar. Se han de acostumbrar y tú también te has de acostumbrar. Dice, esta, por ejemplo, a veces yo pensaba, ¿qué dice ahora? Dice, pero ahora ya le conozco y ella sola daba las explicaciones. Pero es cierto, el primer año no me conocen, no los conozco. ¿Para qué se van a fiar de mí? Es una cuestión que se han de ver si, y aunque yo venga con más credenciales de otros deportes, evidentemente ayuda, pero aún y así tienen que ver, a ver tú quién eres que dices que por qué tengo yo que escucharte, ¿no? Y es un proceso que gradual, entonces no se puede esperar demasiado al principio, eso es cierto. Oh, claro, es una de las cosas que cuando he ido a entrevistas, cuando he ido a televisión y así, nunca hablo de deportistas individuales. Entonces, y aún y así, claro, preguntan además de manera ofensiva, ¿no? A mí, yo creo que me han preguntado lo menos 20 veces en televisión, en cualquier país, ¿es Carl Lewis homosexual? Pues mire usted, ¿cómo podría yo saberlo? Yo ni se ha intentado acostar conmigo ni yo con él. Y pues aparte de eso, no sabría yo qué decirle. ¿Usted qué cree?
Porque yo, fíjese que me ha entendido que yo trabajo de psicólogo del equipo, no de sustituto sexual ni nada así, ¿no? Pero es igual que yo diga, y lo aviso siempre, aviso, no me hagan preguntas individuales y no las puedo contestar. Pero es inútil. La introducción de la relajación para facilitar el descanso. Ya he hablado esto un poquito para lo que decíamos de que los deportistas puedan un poco pues, tolerar la fatiga, etcétera. Es decir, desde el punto de vista de motivación, ¿para qué van a hacer una relajación? La motivación es inmediata, presente, porque están fatigados y si vamos a hacer algo para relajar, por lo general tienen muchísimo interés. Pero en muy pocos casos en deporte te interesa que el deportista haga una relajación total, en muy pocas situaciones. Entonces, lo que quieres es que aprendan a relajar por segmentos corporales. Y en algunos de estos, pues, la gente que aprenda a relajar los hombros o que aprendan a relajar la tensión en la espalda, etcétera, porque casi nunca cuando el deportista va a competir quieres que esté muy relajada. Entonces, es cuestión de que aprendan a controlar los diferentes niveles de tensión en distintas partes del cuerpo. A mí me parece que la situación, el momento óptimo para enseñar esto es cuando están haciendo el trabajo de preparación física. Porque, por ejemplo, cuando hacen trabajo con pesas, el trabajo con pesas ya hace esto, aísla grupos musculares. Entonces, trabajas un cierto grupo muscular y no los otros. Entonces, una de las cosas que yo trabajo con ellos es que aprendan a relajar todo lo que no usan. Pues si estás haciendo un ejercicio de pesas en el que trabajas pectorales, todo el resto del cuerpo puede estar relajado y van aprendiendo el concepto ese de relajación segmentaria, relajación parcial, que es precisamente lo que quieres que hagan en el momento de la competición. Entonces, como momento para enseñar la técnica, es un momento adecuado, aparte de, claro, se suele traducir en beneficios directos importantes, en que, claro, si pueden relajar todo lo demás, no pierden energía y pueden poner más energía específicamente en el grupo muscular que están utilizando. Pero como ya los ejercicios que hacen ya aíslan grupos musculares determinados, el concepto me parece más fácil de aprender. Y por lo general, para mí es un buen momento para hacerlo. Yo suelo introducir la visualización, pero nada más aplicada a actividades específicas que están haciendo en ese momento. Por ejemplo, en el momento este de entrenamiento de la resistencia, de entrenamiento de la fuerza, etcétera, si le pides a un, sobre todo, por ejemplo, a un saltador, que empiece a imaginarse las conductas del salto, que empiece a visualizar estas cosas, estás pidiéndole que haga algo que está en contradicción con las sensaciones musculares y kinestésicas que tiene en estos momentos. Porque en el momento de grandes cargas de intensidad, por ejemplo, la sensación de elasticidad no la tiene. Porque es muy pronto en la temporada, no se está trabajando, lo que se está trabajando es la fuerza y la resistencia. Entonces, las informaciones kinestésicas y las informaciones musculares que está recibiendo son muy diferentes y recordar que esto es una población que discrimina muchísimo. Entonces, las informaciones que está mandando el cuerpo son muy diferentes de las informaciones que va a mandar en el momento en que esté en la puesta a punto para el salto. Entonces, si en este momento le pides que empiece a visualizar la fase real o total del salto final, está en contradicción con el estado físico y con la información física y fisiológica que está recibiendo. Ahora bien, lo que sí se puede es empezar a aprender la técnica de visualización y para qué sirve. Pero ha de estar aplicada a lo que estamos haciendo ahora. Entonces, yo utilizo la visualización para evocar imágenes de energía, que es lo que más a menudo necesitan cuando están haciendo pesas, es que no tengo fuerza, es que ya no puedo levantar los brazos. Entonces, vamos a ver, ¿qué imágenes te ayudarían si ahora, si quise decir, es que la verdad es que me siento más descansado, si hacemos qué, si imaginas qué? Entonces, empezar a, y de paso además, claro, las imágenes de energía, las que funcionan para mí, no funcionan para otra persona. Entonces, lo que empezamos a hacer es recoger cuáles son las imágenes que para esta persona funcionan para evocarle esas sensaciones de energía, de mayor intensidad, de descanso, etcétera. Lo mismo con la introducción del control cognitivo, es decir, sobre todo el deportista que empieza a plantearse, sobre todo, de nuevo, con estas actividades que no les gusta mucho hacer, las actividades de gimnasio, de pesas repetitivas, etcétera, es que no puedo más, es que se me van a caer los brazos, etcétera. Se van diciendo una serie de cosas negativas que efectivamente interfieren. Entonces, ese es el momento, no continuamente, pero de empezar a decir, vamos a ver, ¿qué pasa si ahora dices, bueno, vamos a ver, sí, estás muy cansado, esto no lo negamos, pero
¿Puedes hacer una más? Hombre, una más, sí. Vale, pues vamos a ver si controlas, decir, bueno, pues aunque esté cansado, puedo sacar, a ver, voy a buscar por dentro dónde está toda la energía y juntarla toda y hacer una más. Es decir, empezar a dirigir el control del pensamiento, que cuando está fatigado, el control del pensamiento va a ir, el pensamiento automático va a ir directamente a los pensamientos negativos, a las sensaciones más alarmantes, que son las de fatiga y las de dolor. Y lo que quieres es que vaya a buscar las reservas de energía que están presentes, pero que no son tan llamativas. Entonces, lo que quieres es que el pensamiento vaya hacia allá. Y esto, en discusiones en el despacho, a veces les pregunto... Nada. Sí, nosotros lo que hacemos es ir recogiendo datos, vamos a ver, ¿cuántas series vas a hacer de esto? 10, muy bien, 10 series o 10 sesiones de esto. Cargas, las cargas y las frecuencias, esto está marcado en lo general, más o menos los límites, por el entrenador. Entonces, mientras se mantiene la forma, por ejemplo, quiere decir que la persona puede seguir haciendo. En el momento en que la persona, para conseguir levantar, por ejemplo, este peso, tiene que utilizar una forma incorrecta, quiere decir que hay demasiada fatiga muscular y está utilizando otro movimiento que no es el correcto y entonces el riesgo de lesión aparece. Entonces, el momento en que empiezan a no poder mantener la forma es el momento de parar. Y es cuestión de que reconozcan, también de que aprendan a reconocer cuál es la sensación de como de fallo muscular en el que echas mano de otros recursos que ya no son los adecuados. Y en cambio yo con lo que trabajo es con lo que dicen, sí, yo sé cuándo puedo hacer uno más, pero es que realmente no quiero. Y eso es lo que es donde trabajo más. Es decir, en el momento, una de las cosas que esto lo enseña el entrenador y lo enseña o el entrenador de fuerza y resistencia, que a menudo es un entrenador diferente, enseña a ayudarles a reconocer los propios límites y lo que hace es vigilar y decir, no, en este momento estás empezando a utilizar la cintura y estamos hablando de utilizar solo las piernas. Si es que no puedes, entonces necesitas mayor descanso, etcétera. Y entonces, que aprendan un poco las dos cosas. Pero yo con lo que trabajo más es con decir, vamos a ver, puedes hacer 10, pero te das cuenta, y ayer hiciste 10, pero hoy te das cuenta de que me faltan 3 todavía. Estas 3 son las que yo quiero sobre todo trabajar. No es que no haya que escucharlo. Y yo en ocasiones, a algunos he dicho, yo creo que llevas mucho tiempo entrenando y creo que te has de tomar 2 días de fiesta. Y en ocasiones he dicho, es decir, ha de ser una cuestión de decir, estoy aquí, sí que... Ahora decir, vamos a ver, en el momento en que las sensaciones de fatiga y de dolor empiezan a dominar y hay esa respuesta de realmente, cuando me siento así no puedo hacer nada, no quiero hacer nada. No hacen esta distinción ellos muy clara. Siempre dicen, no puedo. Y entonces yo voy siempre por debajo, no puedes o no quieres. Y en la discusión a veces es, realmente no quiero, pero es que también siento que no puedo. Entonces vamos a ver si podemos separarlas. Alguien, y yo estaría muy al tanto de alguien que está dando señales de sobrecarga. Y alguien con señales de sobrecarga ha de parar. Pero en muchas ocasiones utilizan este lenguaje de es que no puedo y a mí lo que me preocupa es que están creando un poco una imagen de sí mismos de yo si me siento bien puedo hacer muchas cosas, pero el día que no me siento bien es que no puedo hacerlo. Y yo lo que quiero es que aprendan que esto hasta cierto punto es controlable. Es decir, que puedes estar en un estado anímico que no es el óptimo y sin embargo eres capaz de utilizar tus recursos, enfocar en según qué y hacer un esfuerzo concreto determinado que pensabas al principio quizá que no podías hacer. Entonces, esta es la parte. Ahora, si alguien de manera consistente, o los hay que dicen, es que a mí no me gustan las pesas, nunca quiero hacer pesas, aunque entiendo desde el punto de vista cognitivo que es necesario, entonces yo a veces les hago, vamos a ver, dame los motivos por los cuales tienes que hacer pesas en el entrenamiento. A veces hemos ido a hablar con el entrenador, ¿puede conseguir este mismo rendimiento haciendo otros ejercicios? Y en muchas ocasiones sí pueden hacer otros tipos de actividades, pero depende de dónde entrenen, de la temperatura ambiente, etcétera, si tienen que hacerlo en el interior, todo esto, a veces no hay tantas opciones. Entonces,
si pueden, es cuestión de volver a la base. ¿Esto para qué te va a servir en el salto? Porque el que dices que yo no quiero hacer pesas, a mí no me gustan las pesas, en parte también está pensando, y a mí quizá no me hacen falta. Y entonces hay que volver a la base y decir, vamos a ver, esto es así, tú necesitas esto, si no lo haces, ¿qué va a pasar? Porque luego el problema es que si esto, y algunos recuerdan de manera extraordinaria cuando se acerca la competición, no estoy todo lo bien preparado que debía, porque a principio de temporada no hice según qué. Entonces, esto es lo que yo quiero erradicar ya al principio. Esto y empezar a trabajar la autoimagen. Yo soy el tipo de deportista que, y si empiezan a crear imágenes de yo soy el tipo de deportista que el día que se siente así no puede hacer nada. Eso me parece terriblemente destructivo. Y entonces, esto, porque son ejercicios tan concretos, que en la carrera, en el salto, hay muchos más elementos técnicos y es difícil decir en qué momento ha interferido esto, pero con los ejercicios de pesas, con los ejercicios de preparación física, es muy fácil establecer objetivos muy concretos que pueden superar y darles oportunidades de ver que, uy, pues creí que no iba a poder hacer, creí que iba a hacer un entreno horrible hoy, y en cambio, a medida que ha ido pasando el entrenamiento, he ido haciendo estas cosas y me he sentido mejor y he hecho muchas más cosas. Esto es lo que quiero que vayan entrenando. Entonces, claro, el entrenamiento psicológico este no lo pueden hacer fuera del gimnasio, lo han de hacer durante la sesión de entrenamiento. Ahora, evidentemente, si alguien que va diciendo consistentemente no quiero hacerlo, hay que prestarle mucha atención y puede estar sobrecargado. Y según qué deportistas, además, es cierto que según qué cosas no necesitan. Y al nivel de élite, sobre todo, saben mucho lo que necesitan y lo que no necesitan, y creo que hay que respetarlo. Pero cuando dicen, tengo que hacer pesas, pero es que lo odio, no quiero, no. Entonces, sí que vamos a buscar un enfoque diferente a ver qué te puede servir. Y a mí me ha servido, además, encuentro que es un momento para enseñar muchas de estas cosas que van a tener que utilizar luego. Puedes tolerar adversidades y cosas que no te gustan, que te molestan, y en muchos casos, evidentemente, la respuesta es que sí, y además derivan una cierta satisfacción diferente de ello luego. Por eso que el entrenamiento psicológico este no se puede hacer en sesiones aparte, no se puede hacer luego en mi despacho. Es que no es lo mismo, estamos hablando de cosas diferentes. Y entonces, eso no quiere decir que yo esté en todas las sesiones de entrenamiento, sino que hacemos un plan y hacemos un plan de entrenamiento con el entrenador o con el preparador físico, pero el deportista tiene que... Y a lo mejor al principio yo sí me acercaré a veces al gimnasio o a ver cómo va, qué es lo que estamos haciendo, y entonces discutir, a ver, en este momento esto que has usado esto, no lo has usado, a veces no digo nada, simplemente me paseo por allí y me dicen, oye, a ver si me dices algo, que tengo los brazos hechos de mantequilla, y digo, vale, pues es mantequilla buena o es margarina, pero voy con mucho cuidado de no entrar en cosas técnicas que además no son competencia mía ni puedo, pero sí de decir cómo están los ánimos, qué es lo que funciona de lo que hemos hablado, pero el entrenamiento se ha de hacer, se ha de desarrollar, y por eso si el entrenador no quiere, por lo general es bastante difícil, pero... De noviembre a diciembre empieza el trabajo técnico, donde se empieza el énfasis en las fases del salto. Esto, de nuevo, en los saltos horizontales. Entonces, hemos hecho toda la fase de preparación física, la resistencia, la fuerza, flexibilidad, etcétera. Entonces, ahora empieza el trabajo técnico de énfasis en las fases del salto. ¿Cuáles son los requisitos psicológicos en este momento? En mi opinión, primero, que sean capaces de buenas percepciones kinestésicas. El énfasis en las fases del salto empieza a decir, te das cuenta cuando estás saltando bien y cuando no te das cuenta, cuando en la carrera levantas las rodillas y cuando no las levantas te das cuenta. Es decir, eres capaz, sin que te lo digan, de percibir correctamente lo que está haciendo tu cuerpo. Como sabéis, esto cuando en deportistas de iniciación o cuando uno aprende un deporte cuando ya es mayor, te dicen, es que tienes que doblar las rodillas, y dicen, no, si ya las doblo. Mira, perdona, pero es que no. Ah, pues yo tengo sensación de que las estaba doblando. Si alguna vez habéis aprendido algún deporte, te dicen, no, es que has de poner el brazo así. No, pero si ya lo pongo. No, quieres ponerlo, no lo pones. Lo que pasa es que no reconoces estas sensaciones, no tienes el control necesario.
a este nivel, a nivel de élite, evidentemente, ya tienen, pero en ocasiones pueden tener percepciones incorrectas kinestésicas, y eso es sumamente importante. Aquí sí es importante que puedan visualizar las diferentes fases del salto, por lo menos. La carrera, el ¿cómo dicen ustedes? No, la batida, el pique, y la fase aérea del salto y el aterrizaje. Tienen que empezar a identificar el ritmo correcto, sobre todo el ritmo de carrera. Y de nuevo hay que continuar trabajando la autoconfianza y el autocontrol emocional. El ser capaz, pues, de elevar la intensidad o bajarla en función de las necesidades. Me parece asombroso. Pues no sé qué ha pasado, pero me faltan, evidentemente. No, esas son las que... Ah, quizás. Yo les aseguro que tenerlas las tenía, pero... Esos eran los requisitos, un poco, de esta etapa del entrenamiento. ¿Cuál sería el objetivo psicológico en estos momentos? Es un poquito una definición un poquito demasiado larga, pero bueno. Lo que quiero en este momento es que consigan la mejor imagen multisensorial. No se trata exclusivamente de una imagen visual, sino la mejor imagen multisensorial posible de una ejecución correcta. Fíjense que no pongo de una ejecución perfecta. La palabra perfecto en deporte es el beso de la muerte, porque inmediatamente ya tienen una tendencia extraordinaria a fijarse en lo que le falta a esta actividad para ser perfecta, a este gesto, y entonces se convierte en un elemento de crítica que acaba disminuyendo la autoconfianza del deportista. Entonces, yo quiero que hagan una imagen de una ejecución correcta. Y además quiero que tengan una imagen de los sentimientos de autoconfianza en su capacidad de realmente hacer esto. ¿Qué quiero decir? Quiero que tengan una imagen correcta, no solo del salto o del gesto adecuado, sino cómo se sienten cuando... Y a veces les preguntas, tú sabes, a veces antes de saltar sé que voy a hacer un buen salto. Quiero que identifiquen qué sensaciones son estas. ¿Qué quiere decir sentirse con confianza de que sí, puedo hacer este salto? De la misma manera que tienes el jugador que dices que yo, en el momento en que iba a la zona a tirar los tiros libres de básquet, hay veces que sé que tengo absoluta confianza, sé que me va a salir bien, y hay días que estoy temiendo que no me va a salir. Lo que quiero es que tengan una imagen de las dos cosas, del gesto correcto, con tanta información como sea posible, tantos modos sensoriales como sea posible, y además de esa sensación de confianza, porque eso es lo que luego vamos a tratar de repetir. Y si no saben de qué hablamos, yo tengo que saber cómo te sientes tú cuando tienes confianza en ti mismo y estás preparado, cuando saltas bien, cómo te sientes. Entonces tenemos que trabajar las dos cosas, la imagen del gesto y una descripción de los estados, de qué estados emocionales son los que intervienen en este momento.
¿Qué técnicas se utilizan para esto? Las que utilizo yo, no sé si son las que se utilizaría todo el mundo, pero las que utilizo yo cuando puedo, no siempre se puede. Yo utilizo el vídeo, mucho. Y lo que utilizo es que creen una cinta de buenos elementos, es decir, veces que han tenido una carrera buena, si el salto ha habido algo luego que ha fallado, pero la carrera ha sido buena, o una carrera muy buena, quiero que tengan una imagen de esa carrera buena. Una imagen de un inicio del salto bueno, de una fase aérea o de un buen aterrizaje. Entonces, y en diferentes situaciones, es decir, filmamos mucho en entrenamiento, cuando hacen partes únicamente, y filmamos para que vayan poniendo ellos mismos toda una imagen conjunta de todos los elementos y les dé más opciones. Lo que no quiero tampoco es que tengan una imagen tan concreta que si no es esto ya no vale. Entonces, que tengan una cierta flexibilidad. Para muchos deportistas he tenido que hacerles hacer lo que yo le llamo un diario de mejoría. ¿Qué quiere decir? Cada día, al acabar el entrenamiento, me han de escribir qué cosas han mejorado hoy. No han sido perfectas, no qué cosas son excelentes, qué cosas han hecho hoy un poco mejor que ayer. Porque lo que sí llevan es un registro total de todo lo que han hecho mal. Y para lo que necesitan ayuda es para recordar cómo han ido adquiriendo todas las mejorías y después releyendo estos diarios, dicen, no, sí, es verdad, he ido haciendo esto, esto no desaparece, esto no se me olvida en un día. Pero necesitan ayuda y es una de las técnicas que a mí me ha servido para obligarles a prestar algo de atención y no sabes lo difícil que es para algunos de ellos. Es que esto si le dices, apúntame, como en alguna ocasión, así, sin vigilar mucho el lenguaje, es decir, al acabar el entreno tienes que escribir las cosas que han salido bien hoy. Nada ha salido bien. Es que bien quiere decir perfecto. Y como no me ha salido nada perfecto, todo podía ser mejor. Entonces tengo que ir con mucho cuidado. De hecho, ya les doy una hoja escrita con mis instrucciones. Y las pongo clarísimas. Y eso, si hay algo que te sale horrible, y hoy te ha salido horrible menos uno, quiero eso. Si hay algo que, un gesto que no conseguías, pero es que ni saber dónde colocarte, y hoy no has tocado el balón, pero estabas en el sitio adecuado, quiero que lo pongas. En fin, describiendo que me estoy refiriendo a pequeñas mejorías, que son relativas, que a lo mejor eres el que lo hace peor en todo el equipo, pero hoy te ha salido un poquito mejor que ayer, quiero que lo escribas. Y dije, me da igual el lenguaje, aunque lo pongas en código, con tal que tú sepas lo que es, porque luego me lo vas a explicar a mí. Si, en mi experiencia, si el entrenador o si yo les pido que apunten algo y no pido que me lo enseñen, lo apuntan dos días y nada más. Entonces, si vais a pedir que tengan registros de cosas, has de pedir que te lo enseñen y han de ver la utilidad. Si no ven la utilidad, no lo van a hacer. Lo diga yo, lo diga San Pedro. Entonces, lo mismo con el entrenador. Cuando el entrenador les pide algo, que tomen nota de esto, lleven registros de tal cosa, entonces yo pido al entrenador que periódicamente les pida esta información y les hable de ello, porque a veces hay entrenadores que dicen, a ver, todo el mundo que me dé las libretas de objetivos. Y se las queda un día y luego las devuelve y me dicen, ni se las ha mirado. Y además hacen la prueba porque a veces las dan en blanco. Y las devuelven todas o con una página allí con nada. Y no se las ha mirado, ya no lo hacen más. Entonces yo voy con bastante cuidado cuando pido que hagan algo, que me manden. Si están fuera, que me manden copia, que a veces hablamos por teléfono, lo discutimos, etc. Durante el entrenamiento o durante el torneo, ¿a usted le parece que tipo de estrategia, la diferencia en no hablar al deportista, no evaluar lo que le pueda pasar, dejarlo como que no existe, como que no existe?
Yo pienso que así en abstracto es muy difícil decir, claro, si yo toda la información que tengo es esta, y diría, hombre, a mí no me parece la técnica más eficaz, es una técnica punitiva, evidentemente. Entonces, no sé, pero si a lo mejor el entrenador lo único que puede hacer es esto para evitar atacar a este deportista, porque el entrenador está tan enojado con este deportista que o lo ignora o le ataca, prefiero que lo ignore. Y hay entrenadores con quien en ocasiones ha tenido que hacer esto. Hay, si es una cuestión de decir, vamos a ver, este deportista necesita, está muy acostumbrado a hacer la figura, entonces si el entrenador lo va a ignorar mientras no demuestre unas ciertas conductas. Es decir, en el momento en que este deportista empiece, por ejemplo, a trabajar con más intensidad, le va a empezar a hacer caso. Si es así, entonces se trata de hacer un refuerzo positivo de las conductas adecuadas. Ahora, si es una ignorancia para castigar qué? El problema del castigo es que nunca le dices, te dice al deportista lo que haces mal, esto no me gusta. Ahora, lo que no te dice es exactamente qué tienes que hacer, qué es lo que me gusta, cuál es la conducta deseada. Entonces, siempre y cuando ignores una conducta pero refuerces otra, prestes atención a la correcta, pienso que no. Pero en ocasiones la realidad es que las opciones que tiene el entrenador, por su estado emocional, por su personalidad, por la provocación que por lo que sea le representa a este deportista, en ocasiones este entrenador va a usar esta técnica por su propia falta de recursos personal. Entonces, a veces has de ir con cuidado y decir, vamos a ver, ¿cuál es el repertorio? ¿Cuáles son las opciones que tiene este entrenador? Porque si en este momento, por lo que sea, no tiene muchas otras opciones, no puedes destruir esta. Entonces, lo que tienes que hacer es trabajar con el deportista a ayudarle a tolerar esto y ayudarle a ser capaz de construir, por ejemplo, su propio sistema. Es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que he hecho bien hoy? O a lo mejor el equipo entre ellos, hacer un balance al final y decir, oye, pues tú encárgate de decirle a tal persona las cosas que le has visto que ha hecho bien. Y que se empiecen a dar algo de feedback los unos a los otros sobre lo que ha funcionado hoy en el entreno. Claro, me da siempre mucho miedo dar respuestas así muy globales a situaciones. En general, esa no sería nunca una técnica que yo recomendaría, decir, ignoren al deportista. Lo deja como en tierra de nadie. Ese deportista va a buscar atención. Entonces, o va a provocar hasta que le hagan caso, que es lo que hacen los niños, ¿eh? Cuando quieren que se les haga caso, pues en muchas ocasiones te van a montar una pataleta extraordinaria. Pues hay deportistas que te va a hacer el equivalente de una pataleta y va a conseguir que le hagas caso. Y entonces, con además una sensación de satisfacción, te creías, pues ahora verás. Y claro, yo no, esto no es la técnica que recomendaría, pero quizá en alguna situación tienes que tener en cuenta cuáles son las opciones, cuáles son los mecanismos de que dispone en ese momento las personas que están en la situación. Aquí es donde empiezo a trabajar yo el problema de la tabla como auxiliar. Y en este caso en concreto, en el salto horizontal, el entreno de la percepción visual. Parte del problema es que los deportistas, en el momento de la competición, no confían en su percepción visual. Parte de lo que si le preguntas a un deportista, a un saltador, tú le preguntas, ¿tú haces muchos nulos en práctica, en entreno? Hacen muy pocos nulos. Y no se complican tanto la vida. Está ahí la tabla, dices que no pienso tanto en ello. Claro, efectivamente, de eso se trata. Es como decirle a un 100 pies, ¿tú en qué orden pones los pies cuando caminas? El 100 pies queda paralizado. Vamos a ver, ahora te lo diré. A ver, primero va este, no, creo que primero va el otro. Eso es como, no sé si os ha pasado, a mí me pasa, sobre todo en inglés, que me parece un idioma condenadamente difícil de escribir. Y a veces tengo que escribir una palabra para ver cómo se escribe. No la puedo deletrear, la tengo que escribir. A veces un gesto que está automatizado, cuando te pones a analizarlo, interfieres con él de manera terrible. En el caso de la percepción visual es exactamente lo que les pasa. Algunos necesitan algo de entrenamiento, pero en general, estos deportistas, una cosa que tienen muy buena es esa conexión tan directa desde el punto de vista incluso del sistema nervioso, que si ven algo, saben ajustar la distancia a la que tienen que correr para llegar allí en el momento preciso. En entrenamiento lo hacen sin interferencia. Utilizan las capacidades que tienen. En la competición, ¿qué hacen? Tengo que asegurarme de no pisar el listón. Eso no es lo que dicen en entrenamiento. Por lo tanto, en la competición hacen algo distinto y suele ocasionar los problemas. Entonces, lo que hacemos es hablar con los entrenadores. Yo lo que hago en esto es hablar con el entrenador y el deportista y hacerles que
hagan actividades para entrenar la percepción visual. Se suelen divertir mucho haciéndolas, además, porque se les ocurren toda serie de actividades. Por ejemplo, poner el listón, evidentemente, a distancias muy diferentes, más cortas, más largas, de manera sin arriesgarse a interrumpir la carrera, el ritmo de carrera que tienen que hacer para la competición, pero veces en las que el único objetivo es llegar ahí y dar el primer paso del salto. Y entonces, cambiarles las distancias. Simplemente para acostumbrarse a este ajuste que hacen y darse cuenta de que lo hacen. Otras veces es poner el listón, ahora lo miras, ¿lo has mirado bien? Ahora lo sacamos. Te has de acordar de dónde estaba y el entrenador tiene que saber dónde estaba el listón y entonces luego ir a demostrar, mira, aquí es donde has pisado, aquí es donde estaba. Porque es que realmente lo hacen muy bien. Pero la mayoría de los casos no están convencidos suficientemente de la capacidad que tienen. Entonces esto hay que entrenar un poco la percepción y sobre todo yo creo que lo que entrenamos es la capacidad, la confianza en su percepción visual o en su respuesta motora a la percepción visual. Entonces, después de que han hecho estos ejercicios durante unos cuantos días, además realmente adquieren un nivel de control muy bueno. Hace unos años había una tendencia en los manuales técnicos de entrenamiento de atletismo de decir que el saltador no debía nunca mirar a la tabla. Y esto es absolutamente erróneo. Desde el punto de vista biomecánico, los ajustes más importantes se hacen en los últimos pasos y son ajustes visuales. Lo que pasa es que lo que no tiene que tener es la cabeza y los ojos fijos en la tabla, pero tiene que estar parte de su dominio visual, de su campo visual, de manera que pueda hacer estos ajustes y además ver a dónde va. Pero tiene que ver la tabla y de hecho los mejores saltadores, al final de la carrera sobre todo, la tabla está claramente en su foco visual y es parte del resto. No es lo único que miran, pero está desde luego allí y hacen un ajuste visual que es el ajuste biomecánico más importante que hacen en la carrera. Por ejemplo, para mí la visualización y la relajación no se hacen de manera estática. Entonces, en muchas ocasiones la hacemos de manera dinámica, caminando, moviéndose, etcétera, haciendo una demostración del gesto, pero depende de qué es lo que estemos trabajando en ese momento. A veces hacemos más cosas visuales, depende del deportista, más cosas auditivas, depende un poco del deportista. Pero de la misma manera que en muchos casos quiero que empiecen a hacer entrenamientos ya con las zapatillas de clavos y que en las sesiones tengan, si van a hacer algo en movimiento, tengan las zapatillas de clavos, que es una sensación muy diferente de las zapatillas otras. Es decir, cuanto más cerca vas, más refinas, más se han de aproximar todas las sensaciones corporales, ¿no? Pero en este sentido, con la visualización o con la práctica imaginada, por ejemplo, si hacemos algo en movimiento, en muchas ocasiones es parte de lo que estamos haciendo ahí. Muy mal, ¿eh? Ahora. La fase precompetitiva, aquí el objetivo es más ya mejorar la respuesta automática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que aquí se trata de conseguir que el deportista escoja
una serie, identifique una serie de elementos de su estado óptimo de rendimiento y que sea capaz de elaborar toda una secuencia que él identifica o ella identifica como la respuesta adecuada. De nuevo, esto evidentemente en un deporte individual. Es así, en un deporte colectivo cambia, pero de todas formas aquí pues hablaríamos de ya de estrategias específicas ante el partido de este domingo, por ejemplo, y del rol de cada uno dentro de este partido y de cómo, qué tiene que hacer el equipo como tal delante de este oponente concreto, etcétera. Es decir, estar planificando desde el calentamiento que se va a necesitar hasta el nivel de intensidad, si esto es un equipo que corre mucho, cómo vamos a tener que jugar contra esta gente. Es decir, tiene que estar muy ajustado a toda la serie de conductas específicas que van a ocurrir en la competición. A mí, sobre todo, a nivel de este deporte de los saltos horizontales, me interesa en este momento dos cosas. Identificar el nivel de activación, es decir, cuál es el nivel de tensión óptimo para ti. Y, de nuevo, esto lo hacemos de manera segmentaria, es decir, en muchos casos hacemos, por ejemplo, tras una relajación y una visualización de un salto concreto en una competición en la que dices que me sentía perfecto, el salto fue buenísimo o me sentía muy bien, el salto fue muy bueno, vamos a ver. Entonces, y tienen, por lo general tienen una capacidad, desde el punto de vista de sujetos hipnóticos, la mayoría de los deportistas de alto nivel son grandes sujetos hipnóticos, tienen una capacidad de sugestibilidad extraordinaria en la mayoría de ellos. Yo pienso que es parte de lo que los hace muy buenos, tienen esa capacidad de traducir a nivel corporal inmediatamente las imágenes visuales. Y es parte de lo que les hace ser muy buenos. Entonces, si les hace, vamos a ver, para la imagen en tu cabeza y vamos a ir parte por parte. Yo, depende de quién sea el deportista, utilizo un vocabulario u otro. Hay uno en concreto que me decía, esto es como pasarse un contador Geiger de estos para ver el nivel de radioactividad. Pues voy a pasar uno para ver el nivel de activación, de tensión. Entonces tenemos, vamos a ver, de 1 a 10, cómo están los pies, cómo están las piernas hasta las rodillas, cómo están los muslos, cómo está el abdomen y estómago, la espalda, los brazos. Y, por lo general, lo que ellos, yo no tengo una decisión respecto a qué partes del cuerpo son más importantes, pero ellos sí. Entonces lo que quiero es saber, vamos a ver, aquel día que tú dices que hiciste una competición catastrófica, o incluso el otro día en entrenamiento que te sentías fatal, vamos a ver, vamos a volver allí y vamos a pasar esto y a ver qué pasaba. ¿Dónde se pone la tensión en tu cuerpo? Cuando tienes un día malo, ¿dónde sientes la tensión tú, por lo general? Entonces, lo tienen clarísimo por lo general. Hay algunos que dicen, uy, en los hombros, el cuello y la mandíbula. O en la espalda. O siento las piernas como si fueran de plomo. Y no tiene mucho que ver con la fatiga, es una sensación de la ansiedad, de repente parece que no las puedo levantar. Bien. Entonces, hay que identificar dónde se pone la tensión en el cuerpo cuando algo no funciona y sobre todo cuál es tu nivel de activación óptimo en diversas partes del cuerpo. Como ya habíamos aprendido relajación segmentaria a principio de temporada, si en estos momentos te das cuenta de que los hombros están demasiado tensos, podemos hacer un ejercicio muy breve de unos segundos de, vamos a ver, hay que descansar estos hombros. ¿Te acuerdas cuando hacías las pesas? Sí, sí, pues imagínate que ahora estás trabajando el resto del cuerpo, has de dejar que descansen los hombros. Y es algo que ya han aprendido, que ya han practicado, saben hacer, pero necesitamos, vamos a ver, estar al nivel de tensión óptimo, ¿qué sería? Pues sería un 5, muy bien, pues un 5. A mí un poco esto, los números me dan igual, pero es la información de ellos. La segunda cosa es identificar un foco de atención eficaz. Vamos a ver, cuando tú compites bien, el día que compites bien, ¿en qué cosas pones tú la atención? ¿En qué piensas? Cuando estás, cuando llegas a la pista, pues cuando llego a la pista pienso, qué bien, ostras, hoy voy a ver a estos y a aquellos y vamos a hacer tal cosa, ¿vale? O pienso que siento que conozco, que he estado aquí antes, que este sitio es un sitio en el que trabajo bien. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿En qué enfocas la atención?
cuando vas al vestuario, cuando empiezas a hacer el calentamiento. Hay que pasar por las fases y vamos a ver qué es lo que te ayuda, qué es lo que es eficaz. De la misma manera, yo quiero saber cuando tienes una competición mala, en qué estás pensando. Y en algunos, por ejemplo, estaba pensando, es que está mi familia aquí viéndome y claro, el día que estaba todo el mundo allí viéndome, ese día fue el día que hice peor. ¿Y en qué momento empezaste a pensar en la familia viéndote? Y cuando te va bien, ¿en qué piensas? Pues estos son los lo que vamos a sustituir. De nuevo, se reduce al hecho de minimizar el número de decisiones que tiene que tomar el deportista. Hay una serie de decisiones que son parte de la situación competitiva y ya hay bastante con estas. Entonces, todas las demás que no sean necesarias tienen que estar tomadas de antemano, en la medida de lo posible. No se trata tampoco de una rigidez, de manera que tenga que hacer las cosas siempre de esta manera, pero sí de darle unos esquemas y unas conductas que le permiten, de nuevo, si hay una distracción, si hay un problema, que le permiten, de nuevo, enfocar en lo que es útil para él. Por ejemplo, yo con algunos de los jugadores de baloncesto del equipo, teníamos una muchacha que en competiciones últimamente estaba haciendo tiros libres, pero a un porcentaje, pero vamos, como si aquí lo ni al fatal. Entonces, y es una muchacha que en entrenamiento lo hacía bien. Y entonces, al llegar al momento, de entrada ya decía, es que ya, si veo que me van a hacer una falta, ya empiezo a preocuparme de que voy a tener que ir a tirar un tiro libre. Con lo cual, cambiaba incluso la intensidad con la que jugaba, porque no quería ni estar en la posición de tener que hacer un tiro libre. Y decía, claro, más no me divierto, claro, bien, en la escuadra más juega muy bien. Y entonces, pues vamos a ver, tú cuando estás allí, pues empieza a pensar, a ver si va adentro, empieza a obsesionarse con la canasta. Y entonces, como es una muchacha además que lleva jugando desde que tenía 6 años, ha tirado más tiros libres, que no necesita aprender la técnica, no se trataba de esto. Y vamos a ver, ahora vamos a buscar algo alternativo. Y vamos a ver, ¿qué tal si cuando vas a tirar tiros libres empiezas a pensar en los pies? Estás bien plantada en el suelo, estás estable, tienes equilibrio y al último momento al básquet. Y entonces, claro, lo que pasa es que hacía el gesto automático que ha hecho tantas veces, que sabe hacer, que puede hacer con los ojos cerrados, que en el momento en que tuvo un pensamiento alternativo de algo que además le servía, porque parte del problema es que lo que hacía era tirar fuera de ritmo y fuera de equilibrio, claro. Se empezaba a acercar a la canasta porque era lo que la estaba usando. Entonces, vamos a ver, vamos a los pies, básico, equilibrado, balance, y con esto ya... Pero es darle algo alternativo eficaz que pensar, algo que tenga que ver con la tarea. Por lo general, cuando se piensa en algo, que es, hay un psicólogo que habla de la dimensión temporal. Dice, mira, si estás en el pasado o estás en el futuro, mal. El pasado es, la otra vez fallé este tiro. Me acuerdo del día aquel que lo hice tan mal. El futuro es decir, es que si fallo este tiro, perdemos el partido. Es que si encesto... vamos a ganar y ya me veo subiendo en hombros del resto de la gente. Estás en el futuro, no estás en el presente. Ninguna de estas te va a ser eficaz. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues, ¿qué tengo que hacer? Primero, sentir así, tocar el balón y esperar. Ellos tienen su propio vocabulario. Tengo que esperar a que llegue el balón, no tengo que ir a por él, lo que sea. Pero enfocado a la tarea concreta, ¿qué es la primera tarea que tienes que hacer? No es que la bola entre allí. Para que la bola entre allí, primero, ¿qué has de hacer? Pues primero tengo que estar equilibrado, después, vale, pues empecemos con esto. Entonces, estos son identificar el foco de atención eficaz. El deportista, el saltador, por lo general, que empieza a preocuparse por la tabla cuando está antes de iniciar la carrera, está en el futuro. Lo primero que tienes que hacer es una carrera bien hecha. Luego ya llegarás allá. Entonces, en general... trabajar en estas cosas y de alguna forma identifican ellos, vamos a ver, cuando llego aquí, respiro hondo, siento que estoy bien de tensión y entonces pienso en la carrera, que es inmediatamente lo que has de hacer, vale. Con las niñas de gimnasia rítmica, en la mayoría de los casos, cuando van a empezar una rutina, en lo que piensan casi siempre es en el elemento de más riesgo, que les da más miedo, que es cuando se les puede caer el aro, se les puede salir para dar el balón, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el primer movimiento que vas a hacer en la rutina? Y por lo general, el primer movimiento no es nunca el más complicado. Pero es igual, si fuese complicado, es lo mismo. El primero que hacer, primero una extensión, pues muy bien. Pues vamos a ver. ¿Y es la mano? Pues siéntela, presta atención a la mano y síguela.
o algo así, pero algo concreto que es lo que tenga que hacer en ese momento. Esto en la pista o en el gimnasio, a veces en mi despacho, si es un deporte que me pueden hacer una demostración de esto, del gesto concreto, a veces establecer el foco de atención eficaz, en la pista a veces no puede ser porque no podemos hablar, porque hay mucho ruido, porque hay mucha gente, porque no tenemos… Entonces, a veces hablamos después de un entrenamiento o antes de un entrenamiento. Yo prefiero hablar antes del entrenamiento para que luego vayan y lo practiquen y luego me digan, sí, esto funciona o no funciona, o es demasiado largo, demasiado corto, esto interfiere. Pero a veces pasan por mi despacho o yo a veces en baloncesto, por ejemplo, hay una serie de aulas pequeñas cerca de la pista en la universidad y entonces las usamos. O muchas veces usamos las zonas de tratamiento médico al lado de la pista, más que nada porque si no, si hay o hay clases o hay un nivel de ruido que estamos nosotros, ¿cómo? No, es que no he entendido lo que me has dicho. Pues prefiero que tengan más tranquilidad también. En ocasiones con algunos deportistas, en los deportes, los equipos con los que yo hace tiempo que trabajo no es muy problema, pero en ocasiones hay una cuestión también de que no quiero que todo el mundo identifique, ahora está trabajando con este. A veces no hay nada a hacer, la entrenadora bueno, llama, oye, que vamos fatal con los tiros libres. Pues claro, ni ella ni yo tenemos mucha opción, sabe todo el mundo, estamos allí. Y por lo general me preocupo más a mí que a ellos. De eso me he dado cuenta. Yo recuerdo que en uno de los viajes, uno de los primeros viajes que hice con el equipo, uno de los entrenadores dice, claro, para hablar contigo, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué no pones una lista en la puerta y que se vayan apuntando? Que yo ni hablar, quiero yo que venga todo el mundo a ver la lista, ¿quién se ha apuntado a hablar conmigo? No, eso no funcionará. Que yo ya buscaremos una manera. Fue igual, porque yo estaba hablando con uno y mientras al salir había uno sentado en la puerta y pasaba otro y decía, después tú y yo voy yo. Y pensé yo, pues sí, yo aquí me preocupaba, hombre, es que esto claro, es confidencial, no quiero que se enteren. A ellos les daba absolutamente lo mismo, en la mayoría de los casos. Pero bueno, yo a mí a veces en la pista hacemos algunas cosas y a veces tienen que ser en la pista, pero otras veces, muchas de estas cosas se pueden hacer en el despacho y después ir a la pista y que lo prueben. Y yo me acerco y digo, oye, ¿qué tal va esto? ¿Funciona o no funciona? ¿Se puede hacer? ¿Hay que cambiarlo? Etcétera. Pero por lo general se puede hacer así, vamos, yo no he tenido mucha dificultad con esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro lo que quiero decir? Estoy tratando de trabajar con disciplinas en el agua, más específicamente remo y canotaje. ¿Mm? ¿Cómo llevar esto? Por ejemplo, si yo voy a hacer un trabajo donde ellos se están entrenando, lo voy a hacer junto en la lancha del entrenador. En la lancha del entrenador, yo pienso que a veces tienes que estar en la lancha con ellos, varada o al lado de ahí, simplemente para ver los gestos, para probar, para algunas de estas cosas, y luego se vayan y tú sentado allí en la orilla y que regresen y te digan, etcétera. Pero en ocasiones sí, pienso que así. Y en ocasiones en tu despacho y después, o donde sea, y después van a probar y después regresan. Es decir, hay una serie de opciones que en función de algunas de las tareas tienes que estar allí. Y entonces vamos a probar esto y a ver qué tal, pero son bastante pocas aquellas que realmente requieren que estés allí mismo en el momento. ¿De? Sí, ¿sabes lo que pasa con las técnicas de Schultz? Que son la mayoría de las relajaciones tradicionales son demasiado largas, demasiado aburridas y demasiado complicadas para los deportistas. Para los deportistas, y por eso con eso quiero decir que son gente que tienen una capacidad, por lo general, de relajar y de controlar reacciones musculares que no les hace falta. Una semana para aprender relajación es una exageración para un deportista, por lo general. Cuanto más elevado el nivel, mejor, y a no ser que haya un problema específico. Entonces, por lo general, no les hace falta. O sea, si trabajas con un paciente, por ejemplo, un paciente de dolor crónico, ahí sí necesitas mucho tiempo, ir muy despacio. ¿Por qué? Porque las percepciones kinestésicas están alteradas y parte del problema es que no tienen sensaciones ni saben controlarlas. Con los deportistas, en mi experiencia, es al revés. Yo una relajación de más de 10 minutos, se aburren y se duermen. Se duermen en general porque les hace falta, porque van muy cansados y tienen mucha ansiedad, pero aparte porque se aburren y desconectan. Me comentaba el doctor Lucas, y comentaba con él, que los deportistas en realidad tienen una
una autoprotección mucho mayor que cualquier. Mucho mayor. Porque nosotros comentaba un caso de un deportista que sentía un pequeño dolor en el muslo y que el entrenador le decía que no tenía nada y sin embargo lo mandaron a hacer láser o no sé qué y salió una pequeña fibroma. Sin duda. Por eso, en mi experiencia, no, es más, yo he utilizado Schultz cuando empecé a trabajar en España. No solo era inexperta, sino que se suele ir todo junto, era además muy osada. Y claro, la falta de experiencia suele ser muy atrevida. Y entonces yo, libro en mano, Schultz, pues ahí vamos. Con un nadador, precisamente, que las sensaciones de peso y de calor las experimentó tan intensamente que hizo una taquicardia porque se asustó de malísima manera. Y dije yo, uff, ¿aquí qué ha pasado? Esto no sabía yo. Pero claro, precisamente porque tenía esa capacidad de traducir tan directamente que hizo una percepción de calor y de peso, además de que se arrastraba durante 2 días. En fin, hice varias de estas. Sí, sí. A otro nadador, mi marido, el que es ahora mi marido, el único que tengo, fue a trabajar a España como entrenador nacional de natación y yo era el psicólogo del Centro Nacional. Entonces, la piscina estaba al lado de mi despacho trabajamos. Yo ya trabajaba con los nadadores, que conté, pero aparte mi interés se incrementó después que llegó él. Y uno de los nadadores, un velocista, además era un muchacho muy bueno, pero bastante, bastante tenso. Y entonces yo, relajación en mano de nuevo, verás tú, hicimos un programa de relajación, lo aprendió estupendamente. Se me olvidó decirle, no se me ocurrió, mejor dicho, no se me ocurrió decirle que no hiciera la relajación inmediatamente antes de tirarse al agua a una competición. Nunca, no me pasará nunca más. No se ahogó porque flotaba de maravilla, pero fue el último destacado. Y cuando salió del agua, además, me dijo, pues qué más que era así, me dijo, pero está muy tranquilo. Y te diré, pues fíjate tú. En cambio, esto casi, casi precipitó la ruptura de mi compromiso matrimonial, porque me dijo, no te mando a nadie más, pero que esto que es. Y me dijo, no, pues tienes razón, porque efectivamente, esto se me tenía que haber ocurrido. No se me ocurrió decirle que no, que lo hiciera, ¿no? Pero en general, relajación muy tradicional no las utilizo. Muy cortas, puntuales y además utilizando lo que a ellos, las imágenes o el tipo de situación que a ellos les sirve. Y entonces, a veces sí que les grabo una cinta, incluso prefiero que escriban ellos el guión y graben la cinta con su propia voz. De manera que la voz que oigan luego sea la suya propia y no la mía. En algún caso no pueden, algunos de ellos se distraen demasiado, no escuchan su propia voz y en algún caso las grabo yo, pero prefiero incluso a la medida de lo posible que se hagan ellos sus propias cintas. Revisamos el guión juntos, pero que lo hagan ellos. ¿Con? Sí, con algunos, sí. Sí. Sí, exacto. Es exactamente lo que es. Es decir, si por ejemplo, si el tenista está intentando, por ejemplo, en cada punto ver la pelota, es probablemente o oír exactamente el sonido, o en algunos casos, según si es en el saque, lo que sea, observar los pies del contrario. Sí. Sí. Exacto. Exactamente. El problema es que cuando alguien te dice no me puedo concentrar, mi respuesta siempre es no, cuidado, tú estás concentradísimo, pero en una cosa equivocada. Porque nos concentramos todos. El problema es que en ocasiones te concentras en una cosa que no solamente no te sirve, sino que interfiere. Entonces, si te concentras, ese es el problema, te concentras tan bien que no puedes concentrarte en lo otro. Lo que tenemos como humanos, la capacidad cognitiva, es que no te puedes concentrar en dos cosas a la vez. Oscilamos de la una a la otra, pero estás en una o estás en la otra.
Entonces, esta es la salvación también, porque si te concentras en esto, ya no estás pensando en lo otro. Entonces, claro, la única manera de evitar concentrarte en el público asistente es concentrarte en a ver si puedo leer las letras en la bola de tenis. O cualquier otra cosa que requiera tu atención, que tenga que ver con la tarea, de manera que si estás aquí no estás allá. Pero si estás diciendo no quiero estar allá, sigues estando allá, pero dando vueltas en el sentido negativo. Entonces no funciona. Pero sí, efectivamente, tenis y golf yo encuentro que son de los deportes que más responden al trabajo psicológico. A mí me gustan además los dos también como deportes. Y he trabajado con algunos jugadores de tenis mucho más, jugadores de golf menos, porque llevo jugando a golf no sé, 2 o 3 años, pero pienso que lo que juego yo y golf no es lo mismo todavía, y que el riesgo está en que no entiendo bastante y seguimos hablando todavía idiomas muy diferentes. Entonces yo con un jugador de alto nivel de golf no me atrevería a trabajar en estos momentos, porque pienso que no sé exactamente de lo que hablan. Ahora vino un médico amigo de un amigo de un amigo que quería ir, bueno, es un jugador de golf de fin de semana, y entonces pues sí, tenía un problema, decía, en el patín, que hacía, bueno, una cosa muy concreta, y ahí sí que bueno, a ese nivel pienso que sí, pero tengo algún colega que trabaja mucho, de nuevo en España, José Ana Ruza, que ha trabajado con judokas mucho, lleva un tiempo trabajando con un par de jugadores de golf profesionales con unos resultados muy buenos. O sea que y con él hemos discutido mucho los programas que hace. Y tengo un colega en Canadá que él es un jugador de golf extraordinario y que trabaja también mucho con jugadores de golf, tiene unos programas para entrenamiento del golf, etcétera, que me gustan mucho, pero son deportes que responden muchísimo además, y donde hay una tradición ya en los jugadores de golf, es muy común hablar entre ellos y decir que es que el psicólogo ha dicho que tal, y no es una cosa. En el fútbol americano, por ejemplo, pues todavía no estamos, ¿no? Y en el béisbol van contratando hipnotizadores. Conducta en tres saltos, de nuevo, elaborar rutinas. ¿A qué me refiero? Y aquí siempre me atacan cuando hablo de las rutinas. No me refiero a conductas supersticiosas. No estoy hablando de tener unas conductas mágicas que si no hago esto no gano y si lo hago gano. No. A las rutinas me refiero a saber cuáles son las conductas que te ayudan a reproducir un estado que te da tranquilidad y donde te sientes con cierta confianza y control sobre el medio ambiente. Yo le hago un hechizo. Yo soy una amiga, la profesora Bola Ikulayo. La profesora Ikulayo es de Lagos, Nigeria. Ahí sí hablamos de cábalas, ahí sí hablamos de que entierran maleficios en el terreno, y ninguno de los jugadores pisa esa zona porque les han dicho que lo que hay allí enterrado, etcétera, con problemas muy, muy serios. Yo pienso que la superstición es un problema muy extendido en el deporte. Cuanto menos confianza se tiene en la técnica, más superstición, por lo general. Y el problema gravísimo para mí de la superstición es que atribuye el éxito a puntos externos. El fracaso también, y no se toma responsabilidad para modificar nada. Entonces es una situación muy estancante. Entonces el que ha competido bien porque llevaba los calzoncillos de color azul, pues francamente no se puede sentir muy orgulloso del resultado conseguido, porque se debe a la ropa interior. Y el que ha competido mal y la culpa ha sido que no le han traído el osito de peluche que lleva siempre, pues claro, ¿cómo voy a ponerme a entrenar más si no sé esto, si es el osito, ¿no? Entonces, y cuando el entrenador refuerza esto, me parece, y a veces lo hace un poquito como una broma, ¿no? Por ejemplo, entonces, es que yo llevaba, no me había afeitado el día antes de esa competición y ganamos, y ahora no me puedo afeitar antes de ninguna competición. A mí se me revuelve el estómago oyendo estas cosas, porque lo hacen como una broma, pero sin embargo están dando un mensaje al equipo que les dice: aquí necesitamos ayuda sobrenatural, porque con lo que tenemos no nos basta.
Y esto me parece un mensaje que es que probablemente, de nuevo, es el que sienten. Es la propia angustia del entrenador, es la ansiedad. Es decir, es que como no puedo controlar, intentan controlar lo incontrolable, entonces. Entonces van a la magia, ¿no? Y entonces yo lo que hago mucho es hablar de esto en cursos de entrenadores también. Mucho de, porque no se dan cuenta del mensaje que yo, si luego quieren llevar 23 medallas, que ellos les dan mucha suerte, pero no se lo digas al, no lo digas al equipo, digas en la prensa, que es que no les dejo porque tal día comimos tal cosa y esto nos trae mala suerte. No, no. Cualquier situación deportiva, por más que atentante y fundamental, por lo que no se empezó a deportizar, tiene un margen de ataque. Total. Es algo incontrolable para todos. Sin duda. Y eso crea un mundo de incertidumbre que formamos. Y de alguna manera, lo que es mejor, ¿no? La atención. Hay que darle un lugar, que no sea exagerado, que lo que permita la liberación de la ansiedad, de lo que no se sufre, frente al encuentro de lo que no se puede lograr. Bien, probablemente hablamos de lo mismo, porque, por ejemplo, parte de las rutinas aquí, precompetitivas a las que yo me refiero, incluiría algunas cosas como, por ejemplo, qué vas a comer y a qué hora. Evidentemente no pueden probar una comida nueva en día de una competición, no saben si son alérgicos a ello o no, es decir, tienen que tener ya establecido con cuánta anticipación tienen que comer para sentirse luego ni agotados, etcétera. No, ¿cuánto tiempo necesitas para llegar al estadio, a la pista y prepararte y sentirte a gusto? Y esto cambia mucho individualmente y a veces con todo el equipo es muy difícil de permitir. Hay quien, si llega con mucho tiempo de antelación, en el momento en que empieza el partido está ya agotado por los nervios que ha pasado pensando en lo que va a hacer a continuación. Entonces, si no tienes opción a decir, bueno, es que todo el equipo llegamos juntos una hora antes, entonces la persona que sabes que se pone muy angustiada con mucho tiempo para pensar de antemano, has de darle actividades. Pero vamos a ver, tú te vas a llevar este libro y te vas a llevar, vas a oír esta música y además te vas a poner a hablar con toda la gente para evitar estar pensando en el partido. En cambio, hay quien necesita esta hora para estar solo. Si habéis visto, yo siempre me fijo en los nadadores, que las piscinas cubiertas, sobre todo, es un lugar de tantísimo ruido y una atmósfera tan así. Y los nadadores que necesitan estar solos, si os fijáis, se ponen la toalla en la cabeza, hacen como una tienda de campaña con la toalla y se aíslan. Y me parece cualquier mecanismo es válido, pero has de encontrar qué es lo que necesitas tú. ¿Necesitas un rato de estar solo o necesitas estar hablando con los demás? Lo que no puedes hacer es intentar averiguarlo el día de la competición. A ver qué me va bien a mí, eso ya lo hemos de saber. Y hay que irlo probando en competiciones menores durante la temporada. Pero esas cosas tenemos que saber ya. Tú necesitas estar solo o estar acompañado. Necesitas distraerte o necesitas... ¿Qué necesitas? Y luego, a lo mejor, el equipo, por ejemplo, necesita hacer un pequeño ritual que ayuda a eliminar esta ansiedad, es decir, estamos a punto. Yo, por ejemplo, con el grupo de gimnasia rítmica, una de las cosas que decidimos en conjunto... Primero, la capitana del equipo decía unas palabras breves. O sea, no puede ser un ritual muy largo tener los 10 minutos antes de la competición. Entonces, decía unas palabras y tal. Y esto resultó que no funcionaba muy bien porque a algunas les parecía que está otra vez diciéndonos lo que tenemos que hacer. Entonces, como es un grupo relativamente pequeño, solo compiten 5 a la vez, daba tiempo, así, vamos a intentar, cada una de las que va a competir tiene que decir una cosa que considera que el grupo, el resto, le ofrece, le da a ella. Entonces, una hablaba de cómo cuando las miraba a las demás decía, es que realmente lo hacemos muy bien. Y la otra decía, yo cuando pienso en el grupo, pienso en que
cuando estamos, cuando todo sale bien, sé que si yo tiro un poquito más allá, tú vas a correr y vas a cubrir por mí. Entonces, cada una tenía que decir una cosa, de manera que todas participaran. Pero un poco esto lo que hacía este ritual era decir, vamos a ver, confiamos las unas en las otras y estamos a punto. Un poco, si quieres, quizá lo más parecido, pero lo que yo no quiero es que piensen que necesitan un cierto elemento. Y esto en el, por ejemplo, me dijeron, vi un día unas fotos y unas bolsas y tal, de una compañía de mudanzas muy famosa en Estados Unidos, Ryder. Y dije, ¿cómo es eso que Ryder es el sponsor vuestro? Y entonces se echaron a reír y me dijeron, no, te vamos a contar lo que ha pasado. Es que en tal competición, que lo hicimos muy bien, y el otro día, no, había sido hacía no, dos semanas o así, ¿sabes que competimos muy bien? Sí. Pues en el camino a la competición íbamos al lado de un autobús de Ryder. Y el conductor nos saludó y nos trae de él, y luego hicimos muy bien. Y pensamos todas que había sido el camión este. Bueno, vamos a ver. Y entonces escribieron a la compañía, que esa es la segunda parte, escribieron a la compañía diciéndoselo. Y la compañía, encantados con la publicidad que esto les representaba, les mandaron unas fotos y camisetas y gorras y yo qué sé, y total, que se convirtieron en las reinas de las mudanzas. Cuando me lo contaron a mí, dije, ah, esto es muy gracioso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Hasta qué punto es el camión? No, lo que pasa es que pues, fue gracioso, fue divertido y tal. Pero yo quería aclarar que no era el camión de las mudanzas, por favor, digo, el conductor del camión estaba allí también tirando el aro. Yo por si acaso. Sí, que están limpias, sí. No pasa nada, pero no puede ser. Uh-huh. Soy un jugador que realmente ganó por eso. Pero es como una realidad más, con una perspectiva en el mundo de lo que es importante, ¿no? Entonces, me parece que puede llegar a ser un poco más. Sí, y yo a las niñas, por ejemplo, sé que hay una serie de elementos que si ellas los tienen, se sienten más a gusto, incluyendo el osito, la foto de mi mamá. Yo que lleven, si se siente, me parece muy bien, siempre y cuando quede claro que con esto me siento más a gusto, y entonces quizás, es como el efecto placebo, que lo utilizamos todo lo que podemos en psicología médica sobre todo lo que es posible utilizarlo, lo utilizamos, en ese sentido, pero lo que a mí, yo siempre quiero separar, que estupendo que esto pues es agradable y es agradable tenerlo adelante, pero que tú compites muy bien porque llevas muchas horas entrenando, porque has hecho esto, y yo siempre refuerzo esto, no me meto mucho, pero si he tenido a alguien muy supersticioso, sí, entonces sí, lo he hablado, vamos a ver, vamos a hacer la prueba de ir dejando alguna de estas cosas y a ver qué tal, y saca, y tú un día competiste sin que esto estuviera presente, si te sale bien, sí, y ir reforzando esto, pero a mí lo que me preocupa es cuando los entrenadores hacen estas declaraciones. Sí, sí, sí. Decir, ¿no? Porque hay una entrenadora que tiene una tendencia a no implicarse, ¿no? Poner siempre la cuestión de la culpa afuera, ¿no? Sí. La altura, el árbitro, la cara, sí. Etc. Y me parece, el otro día, a un director técnico de fútbol de primera, le dijeron, bueno, qué mala suerte, porque hace 20 minutos que no tiene un gol. Tenemos 20 minutos fatales que habrá que modificar. O sea, me parece que ese es el punto. El problema es cuando esto baja ideológicamente el entrenador, los jugadores, y no hay margen para modificar nada de la autocrítica del entrenador ni de los jugadores. Y ahí es donde puede estar también nuestro trabajo. Yo me acordaba de una frase de Pablo Neruda, de Jorge Espino, que decía: la suerte es la excusa de los fracasados. Por ahí está un poco. Sí, pero exacto, pero por otra parte tampoco es que yo sea la policía de algunas de esas, porque yo creo que todos tenemos algunas, evidentemente. Pero bueno, que eso, lo que me preocupa es asegurarnos de que bueno, si hay algo que te hace sentir más cómodo, adelante, pero que realmente quede claro la responsabilidad esta que hace, esa, hiciste bien y esa hay que modificar. Sobre eso, para hacer un poco en lo
actual, de la magia o la religión. ¿En? ¿Perdón? Desde lo que es un ritual a lo que es la magia y la religión. Como un deportista puede tener un ritual, que es importante de cada competencia, por ejemplo, la toalla. Pero ese es un ritual, digamos, que uno puede hacer para observar como el mejor estado para competir. O los clásicos surra de un equipo, faltando un minuto, se tiene el minuto de bola y vamos todos y va. Ahora, la magia o la religión evoca lo que decía el colega, como algo más allá, como si existiera algo más allá, ¿no?, de la condición humana, que es lo que incluso acá se te va a ayudar, ¿no? Es como que me salva de ese estado de vacío, digamos. Sí, no sé si de vacío o de temor o de puramente la incertidumbre, efectivamente. Es un intento de controlar lo incontrolable, asegurarse de que tienes las fuerzas estas externas. Es lo mismo que incluso la gente pues muy religiosa, pero que dice es que Dios me ha ayudado. Hombre, yo dudo mucho que a Dios, sea cual sea la imagen que uno tiene de Dios, le preocupe mucho el resultado de un partido. Francamente, pero y pienso que la persona misma que lo dice, en realidad también sabe que, hombre, que Dios puede estar en los dos lados y le puede dar absolutamente igual el partido, ¿no? Pero de alguna forma eso, la gente hace estas, es como si, bueno, las fuerzas de la naturaleza están de mi lado, ¿no? Pero a mí eso me preocupa en las situaciones en las que esto crea esta cosa de decir, es que hoy llueve, yo tengo mala suerte. Hombre, llueve, no te llueve a ti, llueve, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Y entonces yo trabajo estos elementos en ocasiones y vamos a ver, cuando llueve, tú, como has hecho preparación psicológica, estás en mejores condiciones de tolerarlo esto. Entonces es una ventaja para ti. Hay un y como ya no corre, y además le he contado la historia alguna vez y él ya lo sabe, Greg Foster, el saltador de vallas, el corredor de vallas, es un hombre de una experiencia extraordinaria, y este siempre dice que las falsas salidas del atletismo a él le van muy bien, porque a todos los demás los pone muy nerviosos. Pero él tiene, y realmente sí, yo lo he cronometrado a él. De hecho, cuando yo entré al equipo, él llevaba años ya en alza, y de hecho dejó el equipo enseguida después. Él tenía, yo le observé a él, tenía un ritual que yo le cronometré y era siempre exacto. Pero, o sea, un ritual cuando se ponía en la salida. Y ponía los dedos de las manos en la pista en un orden determinado y aún con una precisión, con un ritmo determinado. Creo que movía una pierna de una forma. Tenía una serie de movimientos que duraban un número de segundos determinado que yo le cronometré que lo hacía siempre exactamente igual. Entonces, claro, había una salida falsa, a él le daba igual. Él se volvía a poner en posición de salida y volvía a enfocar, nada más veía su calle, sus vallas y hacía estos gestos que a él le decían, aquí estoy, estoy a punto, y tenía algo que él se repetía. Y realmente es cierto, es un hombre, además él a veces provocaba salidas falsas. Cualquier tal, ¿sí? Ah, no, exacto. Él decía, es una ventaja, a los demás los pone nerviosos, a mí no. Entonces, yo esta anécdota se la cuento a menudo a los deportistas, sobre todo a los juniors, que digo, vamos a ver, estos días en que las cosas parece que van tan mal, que llueve, que de repente ahora hay que parar porque hay tormenta y luego vamos a seguir, etcétera, que pone a todo el mundo muy nervioso, piensa que es probable que si tú esto aprendes a tolerarlo, a los demás les ponga muy nerviosos, pero para ti sea una ventaja precisamente por eso. Entonces, es algo que realmente, pues, que no se tomen, fíjate qué cosas me pasan a mí, que me ha tocado ese día malo, me ha tocado el lado malo de la pista, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vamos a convertirlo. ¿Y de qué manera esto se puede convertir en una cosa que indique que tienes tú más fortaleza o más que lo vas a poder hacer mejor? Por último, la evaluación de la competición. De nuevo, eso, la conducta entre saltos, por ejemplo, para los míos, cuánto rato necesitan de descansar y con qué antelación antes del próximo salto necesitan volverse a preparar. Algunos se ponen todo el chándal, habéis visto las conductas de poner todo el chándal, ponen cuatro capas y se las van a sacar a los 5 minutos, pero se ponen las cuatro capas y parte de esto es sentirse que se mantiene el calor y después se las van sacando y con cada capa se van sintiendo un poco más a punto para la competición, lo que sea. Pero esto ha de estar de nuevo preparado ya y tener. Entonces, si uno dice yo entre saltos no quiero hablar con nadie, hay que tener preparado qué vas a hacer si viene una cámara de televisión.
entre saltos, aquí. No puedes evitar que otra gente hable, pero sí puedes desconectar y cerrarte hacia adentro y escuchar. Eso es lo que no has hecho nunca en clase, esto, cuando están hablando y tú estás absolutamente en otro sitio, bien. Quiere decir que eso, la capacidad la tienes, utilízala. Entonces, darles un poco, discutir, porque esto, por ejemplo, lo de la prensa, la televisión, las cámaras en la cara en el momento mismo de la salida, esto es inevitable. No hay nada a hacer. Entonces, lo que no puedes es tener un sistema tan rígido que cualquier interferencia... ¡Ah! Es que no he podido hacer mi rutina. Cuidado. La rutina te va a ayudar a tolerar estas situaciones. Lo que no puede ser es que la rutina se convierta en un problema. Entonces, si tienes menos tiempo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué partes vas a hacer que son imprescindibles? Y el hecho de decir, siempre tienes unos segundos de decir, a ver, un momento, no estoy a punto aún, ahora. Y seguir, o en este caso, en caso de la salida de atletismo, te puedes poner de pie y parar la salida. No es necesario ni hacer una salida falsa. No esté a punto algo, en natación se hace en muchos deportes. Entonces, tienes que ver en según qué situaciones, puedes buscar de tener por lo menos el tiempo mínimo necesario. Evaluación de la competición es la última fase de la preparación psicológica, para mí muy importante. Un poco algunas cosas han salido esta mañana respecto a que en el momento inmediatamente después de la competición a veces hay un estado emocional intenso. Hay deportistas a quien hay que dejarlos solos inmediatamente después de la competición. Y yo cuando no sé qué hacer y la observación no la veo clara, yo pregunto, ¿prefieres que te deje solo? Sí. Hablaremos luego. Y me voy. A veces he dicho, ¿quieres que me asegure que te deje solo todo el mundo? Y voy a hacer esto, asegurarme que los entrenadores, que otros, dicen, vamos a dejarle un rato que prefiere un rato solo. Y a veces mi intervención ha sido esta, asegurarme de que nadie... Hay un momento que la expresión emocional... Y hay quien no, hay quien necesita a alguien al lado inmediatamente, precisamente cuando la situación es muy intensa. Esta mañana alguien me hacía una pregunta respecto a la reacción emocional del entrenador. Cuando después de la competición, el entrenador necesita en ocasiones ser capaz de ventilar desde el punto de vista emocional, pero no delante del equipo. En la mayoría de las ocasiones no puede hacerlo delante de los otros entrenadores tampoco, de los entrenadores asistentes. Entonces, algunos dicen, bueno, si es durante el día, pues el entrenador se va a correr, se va a jugar a squash, se va a hacer algo físico. A menudo es también una manera para ellos de liberar esto. En ocasiones donde no se puede o el partido ha sido tarde por la noche, la competición, entonces tiene que ir corriendo al avión, etcétera. Con algunos entrenadores con los que hemos hablado que esto era un problema, hemos hablado de no hacer la evaluación de la competición en este momento ni la evaluación de sí mismos o del equipo, conscientes de que no es el mejor momento para hacerla. Entonces, posponer esto y decir, esto lo analizaremos mañana. Porque los hay que de manera obsesiva, entonces, voy a ver la película del partido. Ahora no. Mañana por la mañana. Pero, entonces, sí hacer algo a nivel emocional. Uno de ellos escribe una serie de, a veces, palabras sueltas, muchas de ellas malsonantes, pero necesita verlas por escrito, que le hablen, que reflejen cómo se siente. Otro, a quien no le gusta nada escribir, lo dice en un cassette y luego se pone el cassette y se lo dice, sí, y además ahora le añadiré y dice otras dos. Bien. Hay otro entrenador que lleva una serie de crayola, entonces dibuja cómo se siente, unos dibujos de un colorado allí a veces fortísimo que... Y va haciendo varias páginas hasta que los dibujos son, lo que dice él, más fríos ya, hasta que llega a los verdes y a los azules. Sistemas que les permitan de alguna forma, porque es realmente, yo creo que es parte de eso el estrés también de esa población. Es una población que además desconfía de hablar con otros entrenadores porque se los va a encontrar quizá como entrenador opuesto en tal momento, etcétera. Entonces, están bastante aislados a menudo. Y tienen mucho miedo, por ejemplo, si están durante la competición, y con esto yo he trabajado con algunos de ellos, es su propio autocontrol emocional. Cuando algo falla, cuando algo va mal, ¿qué pasa? ¿Qué demuestran? ¿No? El entrenador que va a estar gritando, ¡relájate! Hombre,
pero por favor, si le estás... Yo, a mí me ha ocurrido con deportistas que me han pedido en la competición, por favor, como intervención psicológica, ¿quieres mantener a la entrenadora lejos de mí? Y yo me llevaba a la entrenadora de compras, y yo me llevaba a la entrenadora a comer a otro sitio. Oye, es que tendríamos que volver. Sí, sí, ahora vamos. Es que primero tengo que parar por aquí. Y la he tenido fuera 2 horas y media. Y luego han venido a tocar. Porque fase número uno, luego pensamos, vamos a ver, ya hablaremos de cómo intentar cambiar, pero a veces esa es la intervención. Después de la competición, para los deportistas hay que respetar, para algunos necesitan simplemente algo de apoyo, y no puedes decir, hombre, pues, no pasa nada. Sí pasa, sí importa y sí duele muchísimo. Y a veces hay que, pues, simplemente decir, pues sí, esto ha estado fatal, ¿verdad? Y ha estado fatal. Y déjalo hablar. Ahora bien, eso no quiere decir que el futuro está arruinado, que todo eso. Eso quiere decir que hoy ha estado fatal. Y en este momento hay que dejarlo salir. Hay a quien necesita, que ya ves que te pregunta, pero claro, eso no quiere decir que la próxima también estará así, ¿verdad? Entonces te están diciendo, vamos, dime que no ha estado tan mal. Y, pues sigues, vas pillando lo que se necesite. Pero yo, por lo general, encuentro que en el momento en que empiezan a hablar, es inútil, es igual lo que yo diga, la única cuestión es mi tono de voz, porque es igual, no escuchan absolutamente nada en este momento. Ahora, estoy allí y puedo escuchar yo, pues con esto ya estamos. A veces no es que hablar conmigo, sino es hablar con alguien, y hay quien habla con alguien de la familia, con un compañero o compañera del equipo, pero que tengan alguien, y yo sí que quiero. Después de la competición, ¿qué vas a hacer? Y lo mismo si ha sido algo extraordinario. Yo recuerdo uno de los muchachos que hizo ganó una medalla de oro en los campeonatos del mundo de atletismo, y entonces decía, ha sido la noche más rara de mi vida, no tenía nadie con quien hablar. Y tenía tantas cosas que decir. Bueno, lo siento mucho, no sabía yo esto. Pero efectivamente le dejaron solo. Bueno, todo el mundo, estaban cansados todo el mundo, y de repente pues se encontró solo. Y se encontró solo en un momento con una de emociones extraordinarias con las que no sabía qué hacer. Un chico joven hizo además una carrera extraordinaria. Tanto es así que hizo tal esfuerzo al terminar la carrera que estaba vomitando del esfuerzo y se descoyuntó la mandíbula. Acabamos en el hospital, en fin, una cosa. Pero, o sea, un esfuerzo, una cosa, o sea, una intensidad emocional y física iban a la par extraordinaria. Entonces, efectivamente me di cuenta, bueno, pues este muchacho ahora tiene más experiencia y ya no tanto, pero sea muy bien, el resultado sea muy bueno, no solamente el que ha fracasado, es el que lo ha hecho muy bien en ocasiones, necesita también un algo para poder hablar. A veces tienen tanta gente alrededor que precisamente porque en ese momento son la estrella, ¿no? Pero en ocasiones alguno no, y este era el caso de Cuenes. Ahora, evaluación de la competición al día siguiente, énfasis sobre todo, vamos a ver, ¿tienes una imagen clara de lo que harías distinto si tuvieras ahora la oportunidad? Eso es lo que... Cuando alguien ha hecho una competición catastrófica o alguien ha hecho algo bastante mal, me van a decir, vamos a ver, esto ya ha pasado, no lo vamos a cambiar. Porque todos dicen, si tuviera otra oportunidad de volver a competir ahora, si pudiera volver a hacerlo, sé qué haría. Y muy bien, vamos a ver, si tuvieras otra oportunidad, descríbeme en todo detalle exactamente lo que harías diferente. Y vamos a escribir un guión de esto. Y esta es la imagen que quiero que repitas y repitas en tu mente. No la que acaba de pasar, sino la que ahora tú sabes que harías si tuvieras otra oportunidad de volver a iniciar esta competición. Bien, quería hablar un poco de algunos de los elementos de la función del psicólogo en las grandes competiciones. De nuevo, claro, mucho de lo que yo he hablado es lo que yo más conozco, que es el deporte de alta competición, y aunque hablamos un poco ayer del deporte, más del deporte de rehabilitación, el deporte para todos, etcétera, no son las áreas que yo conozco más. Entonces, que cuando a mí me han pedido antes que hable de, vamos a ver, el trabajo del psicólogo en las grandes competiciones, sobre todo para los Juegos Olímpicos, yo una de las cosas que he observado durante los últimos años, importante de deportistas, y yo creo que esto pasaba más en España,
en Estados Unidos no tanto, pero también ocurre, algunos deportistas cuyo objetivo es entrar a formar parte del equipo olímpico. Una vez han conseguido entrar a parte del equipo olímpico, han conseguido su objetivo y van a los Juegos a pasearse. A veces no es una cosa, digamos, tan voluntaria como la he descrito yo así, pero el resultado es este, que ni siquiera se acercan a su rendimiento de las pruebas de selección cuando van a los Juegos Olímpicos, porque su objetivo ya estaba cubierto. Era entrar a formar parte del equipo. Y lo que no han hecho ha sido después establecer, o sea, ya celebran, descansan, hecho el equipo y ya está. Ocurría, como digo, más en España, en ocasiones porque, y quizá aquí ocurre también un poco, porque se veía que, bueno, como no se puede ganar una medalla, pues ya no hay objetivo. Y no soy yo, que conste que no soy yo. Simplemente. Entonces, es cuestión simplemente de ayudar a, una vez se ha terminado, se ha cumplido un objetivo, sobre todo en las pruebas de selección, hay que establecer el objetivo siguiente. Muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que se va a hacer o cuál va a ser tu objetivo en los Juegos. Entonces, es un poquito lo que pongo aquí, volver a empezar, hay que volver a empezar el proceso, dime. En el equipo de deportistas, esto cambia según el deporte. Por ejemplo, en atletismo, las pruebas de selección fueron a principios del mes de junio y las pruebas empezaban a finales del mes de julio, o sea, había un mes y medio aproximadamente, un poco más. En natación se hicieron bastante antes. Y han hecho varios experimentos distintos en natación, incluso utilizar los resultados de los campeonatos nacionales del año anterior, de manera que, porque el problema de natación, la puesta a punto, de manera que tengan la oportunidad de realmente hacer la puesta a punto para los Juegos y no la puesta a punto para las pruebas de selección. Porque en muchos casos, lo que hablabais ayer, tienes que hacer una puesta a punto para las pruebas de selección, porque si no, no entra. Y luego tienes que volver a empezar en un reajuste, pero para mí tiene que haber un descanso. Después de las pruebas de selección tiene que haber un periodo de descanso, aunque sea muy corto, de unos días, donde psicológicamente y físicamente, pero sobre todo psicológicamente, la persona pueda dejar y descansar de la intensidad extraordinaria, porque luego hay que volver a empezar. Y hay que volver a empezar un poco progresivamente, aunque todas las etapas sean mucho más cortas, porque solo tienes un mes y medio. Pero hay que volver a empezar un poquito. Depende de los deportes, esto es imposible. Hay deportes en los que la preparación preolímpica es un torneo, los deportes de equipo. Yo no sé cómo hicisteis con el hockey hierba, pero en los deportes de equipo son torneos preolímpicos y la preparación es continuada a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Pero en los deportes donde hay una prueba de selección como tal, yo he visto este uno de los factores importantes. Ayudar entonces a establecer nuevos objetivos. Muy a menudo los problemas se producen porque el deportista dice, bueno, no voy a poder ganar una medalla, quizá ni siquiera puedo llegar a las finales, entonces no hay objetivo. Es decir, establecen objetivos de resultado. ¿Qué número voy a quedar? ¿En qué puesto voy a quedar? Estos objetivos son muy descorazonadores para el deportista que no tiene posibilidad o pues tiene una posibilidad muy remota, por ejemplo, de medalla, de ganar, de quedar clasificado entre los primeros. Y luego, evidentemente, si uno establece objetivos de resultado, de decir, yo quiero quedar entre los cuatro primeros, pues depende de quién son los otros tres. Es decir, tú puedes controlar tu propio rendimiento, lo que no puedes controlar es que otra persona tenga un rendimiento extraordinario. Entonces, si estableces un objetivo de resultado, es decir, voy a ir a ganar, es un objetivo muy peligroso en el que puedes hacer tu mejor rendimiento de tu vida y no ganar. Y entonces, según tu propia evaluación, es un fracaso la situación. Entonces, pienso que uno de los problemas es que se establecen demasiado estos objetivos de resultado y habría que establecer objetivos de rendimiento. Lo único que el deportista puede controlar es su rendimiento. Lo que no puede es controlar el rendimiento de los otros. Y un resultado es decir, yo voy a hacer esto y los demás van a hacer peor que yo. Y eso no puedes controlar. Entonces, incrementa mucho esa sensación de ansiedad porque efectivamente no puedes.
Lógicamente, en deporte, todos los deportistas, los entrenadores dicen, y en los Juegos Olímpicos sobre todo, así como en otras competiciones, la marca es importante. En los Juegos Olímpicos la marca no es tan importante, lo que es importante es la medalla. Y esto hay que reconocerlo. Entonces, yo cuando hablo con un deportista que me dice, es que yo quiero medalla, vale, muy bien. ¿Qué marca tienes que hacer que tú crees que te va a conseguir medalla? Pues creo que tengo que hacer tal marca. Bien, entonces vamos a enfocarnos a ir por esta marca. Es tu rendimiento. Que luego esta marca te dé la medalla, pues pensamos, las probabilidades son más altas. La certeza no la podemos tener porque depende de lo que hagan los demás. Ahora bien, con tu objetivo de querer conseguir medalla, en vez de ponerte una medalla aquí en el refrigerador, yo lo que quiero es que te pongas, te escribas la marca que vas a hacer. La distancia que vas a lanzar, la distancia que vas a saltar, o el tiempo que vas a correr. Esto es el rendimiento. Esto tú puedes, tienes más control. Si esto te va a dar el puesto 1 o el puesto 2, eso ya no lo sabemos, pero las probabilidades son más altas de si piensas, bueno, si hago esto, tengo buenas probabilidades de entrar allí. Pero entonces podemos trabajar hacia algo en concreto. ¿Cómo preparas para ser el campeón? Yo, uno de los muchachos del equipo me trajo un día un cassette y estas situaciones a mí siempre, yo he pensado que de ahora en adelante intentaré no escuchar ninguno de estos cassettes que me traen, porque me veo en la situación de tener que decir, mira, es que esto yo pienso que no deberías de escucharlo, esto está mal. Y en ocasiones siento de manera muy concreta que es que esto es así. Le había hecho un cassette a este muchacho de preparación diciendo, vamos a ver, has hecho tu primer salto, vas primero en la competición. Y esto no ocurrió nunca. Cuando él se encontró en la competición real, nunca. ¿Cómo puedes decir, has hecho primer salto y vas primero? Vas primero depende de lo que hagan los demás. Has hecho primer salto y has hecho el salto que querías hacer. Estás muy satisfecho con tu salto. Pero no le hagas un cassette diciendo, vas primero, porque es diciendo, tú has hecho un muy buen salto y los demás no lo han hecho bien. ¿Cómo sabes lo que han hecho los demás? No puedes. Entonces, el muchacho estaba diciendo, es que no me acabo de sentir bien. Yo venga a oír el cassette, pero no... Dios, cuando escuché yo el cassette dije esto, que mira, esto para los juegos, entró, hizo la prueba de selección, entró al equipo, pero no hizo muy buena marca. Entonces yo creo que tendríamos que hacer uno diferente para los juegos y lo cambiamos, pero hay veces eso, que incluso los psicólogos trabajando con alguien caen en esto de decir, eres el campeón, te ves a ti mismo triunfando. Esto es una visualización muy inadecuada, mucho. Entonces, hay que hacer objetivos de rendimiento, no objetivos de resultado. A veces los entrenadores dicen, ah, así que pasa, que no se puede decir queremos ganar. Claro que se puede decir queremos ganar. Pero si tú le dices al equipo, vamos a salir a ganar, estupendo. Segunda parte, ¿cómo vamos a jugar para ganar? Porque salir a ganar, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se juega para ganar? Pues se juega así, con esta, hay que hacer estas defensas, hay que darle datos concretos, porque ganar quiere decir si los demás se estiran en el suelo ya ganarás, pero aparte de esto, pues tienes que decirles cómo has de jugar para ganar. No puedes simplemente decir hay que salir a ganar. Muy bien, yo salgo a ganar, ahora luego no gano, ¿qué pasa? Entonces esto es un problema estrictamente de objetivos, sobre todo a este nivel. Ayer hablé un poco ya del stage de preparación olímpica. Entonces los stages, yo pienso que son esto, hay que prepararlos, hay que dar oportunidades para que algunos puedan estar solos, tengan ratos de estar con otros. Hay algunas diversiones aparte del deporte, pienso que mantener la intensidad y el foco de atención y concentración en el deporte y en los compañeros todo el día durante 10 días es excesivo. Entonces pienso que hay que prepararlos con los técnicos, dándoles algunas oportunidades durante el día que se pueda mantener un equilibrio y que no sea una cosa de una intensidad o que se quemen tanto desde el punto de vista interpersonal como desde el punto de vista físico, que también es bastante posible. ¿Qué pasa cuando se crea el equipo? Yo utilizo un modelo. Que es el modelo de Tuchman, sobre el proceso de formación del grupo. Y yo esto hablo con el equipo el primer día que se reúne la selección o el equipo nacional. Aunque sea un deporte individual como el atletismo, pasamos por las mismas fases, todos.
Nosotros los técnicos no nos conocemos los unos a los otros y no conocemos a los atletas, se pasan por estas fases. Tiene unos nombres muy, los he dejado en inglés porque es que son muy, muy norteamericanos, forming, storming, norming and performing, que rima muy graciosamente. Pero yo pienso que es importante ayudar a todo el mundo, deportistas y entrenadores, y eso es una de las cosas que os decía el otro día, siempre pedimos, los psicólogos que viajamos con el equipo, pedimos un rato el primer día para hablar un poco de alguna de estas cosas. Esta es una de las cosas que pedimos siempre presentar un poco al grupo. Al principio se crea el grupo, somos todos nuevos. La pregunta que se formulan los individuos es, ¿yo pertenezco a ese grupo? Y esa pregunta puede ser que no se haga de manera abierta, pero hay que ser consciente que el deportista y a veces el entrenador, si hay un grupo grande, se hacen esta pregunta, ¿y yo aquí qué hago? Entonces es función nuestra ir dándoles información de, vamos a ver, ¿cuál es tu rol aquí? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Entonces eso es lo que hacemos, una introducción, nos presentamos todos, ¿quién soy yo? ¿Quién es este entrenador? ¿Quién se encarga de tal cosa? ¿Quiénes sois todos vosotros? Y entonces dar un poco de identidad, ¿para qué estamos aquí? Y hacer un poco que la gente hable, de manera que todos vean, sí, estamos todos aquí para lo mismo. Yo he encontrado a este nivel, he encontrado que, por ejemplo, con el equipo, viajando con el equipo de atletismo de Estados Unidos, uno de los problemas más graciosos, no tiene ninguna gracia para el deportista, pero a mí me parecía muy curioso al principio, algunos de los deportistas que entraban a formar parte del equipo y, o porque eran de una especialidad poco vistosa o poco reconocida en Estados Unidos, y entraban al equipo y de repente el primer día se veían allí y empezaban a mirar, Carlos, Mike Powell, Jackie Joyner, y se iban achicando, yo no pertenezco al mismo grupo que estás. Y entonces eran un poco los que hacen marcha atlética, que en Estados Unidos no es una de las áreas en las que destacamos. Alguna de las áreas que tienen poca menos valoración, o un deportista menos conocido que entra al equipo por primera vez. Yo recuerdo una muchacha, precisamente eso, con una actitud, la veías que se iba achicando. Entonces, hablamos con ella, le dije, ¿tú cómo has entrado al equipo? Y se quedó así mirando, dice, sí, vamos, a ti te ha tocado en una tómbola. ¿Cómo? Digo, no, es curiosidad por saber por qué, no sé, si es que, ¿tú cómo es que estás aquí? Pues porque gané las pruebas de selección. ¿Y Jackie Joyner, cómo ha entrado ella al equipo? Porque ganó las pruebas de selección. O sea, las dos habéis hecho lo mismo. ¿Quién pertenece más al equipo aquí? Hombre, pertenecer igual. Ah, no, es que creí que decías que tú no pertenecías al equipo. Y un poco sacar el tema porque nos había comentado la entrenadora, que es que ella no se sentía parte del equipo. Al principio hay que ayudar a un poco sacar a la superficie, aquí estamos todos a lo mismo y somos todos el equipo, sobre todo las selecciones, me parece muy importante. Ahora somos este equipo, todos queremos lo mismo, incluyendo a los entrenadores. Al principio vamos a tener todos nuestra mejor comportamiento, eso es como cuando estamos de novio, los primeros días, pues se comporta uno de lo mejor. No, a mí esto no me gusta comer, porque mientras no, porque si mira cómo luego me cae por aquí esto y queda muy feo. No, esto no se me tiene. Pero claro, uno aguanta la conducta esta solamente un poquito. Y luego ya sale la realidad, somos y hace, mira esto, no esto. Segundo punto, el storming, el conflicto. Y el conflicto es inevitable. Hay una fase de conflicto por la que pasamos todos los grupos. Entonces, ¿qué pasa con este conflicto? Hay que probar quién manda aquí. ¿Qué pasa si no hago lo que me dicen? Yo no quiero hacer esto. A ver qué pasa si, pues es una tontería, pues hacemos tal cosa. Y es cuestión de ver los límites, dónde están, hasta dónde puedo llegar y dónde me tengo que parar. Lo que a mí me parece importante, sobre todo enseñar a los entrenadores, es que esta fase de conflicto es normal. No hay que asustarse, decir, ay, ya tenemos un equipo con problemas. Es una fase normal. El asunto es, vamos a pasar esta fase lo más rápidamente posible para que podamos llegar a la siguiente. Pero si no pasamos esta fase, nos quedamos atascados. Entrenador que te dice, en mi grupo nunca hay ningún conflicto, mentira, este grupo está atascado.
Entonces, el conflicto existe, vamos a pasarlo, vamos a dejarlo airear y vamos a intentar solucionarlo rápido. En el equipo olímpico del 92, los entrenadores tenían mucho miedo al conflicto. Con un equipo como el que llevamos es inevitable, además. Entonces, mucho miedo al conflicto, que dijeron, no vamos a hacer ninguna reunión de grupo. Y el otro psicólogo y yo, por favor, dejarnos hacer una reunión, que además advertimos, va a pasar esto. Fue entonces cuando, al cabo de unos días, convocaron reunión los atletas solos y escribieron una carta de la mafia. Los abajo firmantes, reunidos en una lo más legal, redactada por los abogados del equipo, donde amenazaban con meternos un pleito a la Federación de Atletismo por una serie de supuestos malos tratos. Contratos verbales no cumplidos, en fin, cosas más legales. El problema era que era una cuestión de que aquí no hay comunicación y el conflicto empezó a surgir y era aquello que para nosotros es que no. El conflicto surge, es normal, es parte del proceso de crecimiento del grupo, es cuestión de avisarlo. Si lo sabe todo, ¿os acordáis que dijimos el otro día? Conflicto, ahí estamos, vamos a intentar resolverlo porque os acordáis que también que todos queremos lo mismo aquí. Pues venga, vamos a ver cómo pasamos adelante. Se resuelve y pienso que relativamente bien, pero vamos a establecer las normas del grupo. ¿Qué tipo de grupo somos? ¿Cómo vamos a funcionar? Los conflictos a veces son por cosas muy estúpidas. Gente que hace ruido por la noche y los otros no pueden dormir. Y entonces hay unos que protestan porque fíjate, es que esto no es, yo que es muy consciente, los contistas se molestan siempre muchísimo por los otros que hacen los ballistas y los hacen jugando a cartas. Juegan a cartas como si fuera un deporte de contacto. Y hacer un ruido extraordinario. Entonces hay que crear una serie de normas. Aquí tenemos que convivir todos juntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, yo no voy a sentar las normas, pero es evidente que si vamos a salir adelante, o podemos estar aquí pelearnos durante todo el tiempo que estemos aquí, bueno, si esta es nuestra elección, a mí avisarme porque yo me voy a casa ahora mismo. Pero si no, vamos a ver qué hacemos y qué grupo somos y cómo vamos a funcionar. Necesitamos unas normas, vamos a elaborarlas entre todos. Con equipos más jóvenes, las normas a veces hay algunas normas que vienen dadas y otras en las que yo creo que es mucho mejor si participan ellos. Y luego, repartir algunas responsabilidades: ¿quién se va a encargar de qué? Incluso entre los entrenadores. Cuando se lleva un grupo grande de entrenadores, como a menudo llevamos nosotros, los roles están muy poco claros, no se sabe quién hace qué. Entonces, encargar quién se encarga de qué, quiénes son las normas, cómo van a funcionar las. El último está es performing. Una vez se han establecido normas, la gente está clara en dónde funcionamos, cómo lo hacemos, entonces se convierten realmente en un equipo. Yo lo vi en los Juegos Panamericanos aquí el año pasado en Mar del Plata, el equipo sobre todo de mujeres de atletismo, hay una división siempre muy, muy clara entre el equipo de hombres y el equipo de mujeres a nivel administrativo. Tienen presupuestos separados, todo está duplicado. Hay manager de hombres, manager de mujeres, entrenador jefe de hombres, entrenador jefe de mujeres. De todo, todo separado. Y además, nosotros hemos puesto este letrero y que los hombres pongan el suyo. Pusieron un letrero en una de las competiciones, no en los Panamericanos, sino en otra, en los Juegos de Campeonatos del Mundo de Pista Cubierta el año pasado. En el piso, estábamos todos en el mismo piso, y pusieron Go USA y los nombres de todas las chicas del relevo. Pero ese día también corrían relevo los hombres. Me vinieron a mí. ¿Tú has visto? Ah, que no somos del equipo. ¿Qué ha pasado? Yo ni había visto el letrero. Ah, ¿qué ha pasado? Voy y había un letrero solo para... Y las mujeres decían, oye, pues que los entrenadores de los hombres que pongan un letrero para los chicos. Pero los entrenadores de los hombres estas cosas no suelen hacerlas. Y las mujeres son mucho más de hacer este tipo de detalles y cuidar este tipo de cosas, por lo menos allí en mi experiencia. Entonces hubo que hacer una reunión con los entrenadores y vamos a intentar, tú sabes muy bien que vosotros sois de mujeres, vosotros sois de hombres, pero vamos a intentar que el equipo se sienta un equipo. Entonces eso funcionó luego cuando fuimos a los Panamericanos, alguna de la gente era la misma, cuando vinimos a Mar del Plata, y entonces realmente se creó un espíritu de equipo, sobre todo el entrenador jefe de hombres, el entrenador jefe de mujeres, eran dos hombres de una experiencia extraordinaria, excelentes entrenadores, y crearon realmente un espíritu de equipo. Y era de las pocas veces que yo he visto a gran parte del equipo de Estados Unidos, hombres y mujeres, animando a quien fuese que estaba compitiendo. No llevábamos muchas estrellas, y eso siempre ayuda. Pero realmente compitieron y compitieron muy bien.
Pero se consiguió esto, se establecieron unas normas, se ponían unas listas, quién compite mañana y a qué horas vamos a, los que puedan y quieran, vamos a ir a animar, y realmente se estableció, esto es lo que se hace en nuestro equipo. Y este equipo de los Panamericanos era diferente de otros equipos, pero establecieron unas normas como tales, con el apoyo, lógicamente, de los entrenadores, que fue realmente un grupo que funcionó muy bien. Entonces, aclarar el objetivo, qué es lo que pasa, qué es lo que vamos a hacer. Esto es una de las cosas que a mí me gusta tener en cuenta y ayudarles un poquito a que sepan qué es lo que puede pasar, que anticipen un poco qué ocurre con el grupo, qué va a pasar. En los Juegos Olímpicos hay situaciones especiales, la Villa Olímpica es una fiesta. Si os toca al lado de Brasil, dos. Nos pasó a nosotros. Entonces, en la Villa, por ejemplo, hay que saber qué va a haber. Va a haber muchas distracciones, va a haber muchas oportunidades también. Y entonces, para algunos, yo pienso que es importante mantener un poco un balance. Van a tener oportunidad, no pueden ir con, ¿cómo se llaman esas cosas que llevan los caballos para no verlos? Arnés, pues eso. Yo pienso que no pueden ir así todo el tiempo y no deben, pero lo que es importante es, uno de los decatletas nuestros, el decatlón es bastante al final del atletismo, que es bastante al final de los juegos. Para el momento en que le llegó el día de competir, este hombre estaba agotado ya. Aparte que es un muchacho, como algunos, es un muchacho muy guapo, lo sabe, pero vamos, y estaba agotado por muchos motivos. Pero realmente este hombre disfrutó de los Juegos Olímpicos y del preolímpico. Pero sin embargo, todo eso que ha disfrutado, este hombre al terminar los juegos hace una evaluación increíblemente negativa y su depresión es considerable. He perdido una oportunidad increíble de mi vida. ¿Qué he hecho yo? Que ha llegado a la competición y ya no estaba a punto. Claro, no le volverá a pasar, pero ojalá lo hubiese aprendido en otra competición y no en los Juegos Olímpicos. Es muy joven y tiene años por delante, pero aún y así es una pena. Entonces, las distracciones de la Villa Olímpica, o si no se han visto, son imposibles de describir. Yo he estado en los campeonatos del mundo de atletismo, el nivel es elevadísimo, de competición es muy intenso, no se parece a nada a los Juegos Olímpicos. Las distracciones, las posibilidades, lo mismo para los entrenadores. Es un zoológico o un circo de estos que hay 20 espectáculos al mismo tiempo y no sabes dónde mirar. Por lo mismo, en ocasiones te encuentras en muchas de las grandes competiciones, la comida es posible que sea muy diferente. Para mí esto es mucho más problema, por lo menos, no, en España también, con los juniors. Son mucho más limitados en lo que comen y lo que no comen. Los adolescentes en general, en esto tienen muchas más manías, tienen menos experiencia. Entonces, para los adolescentes, si no puedo tomar leche con Colacao por la mañana, ya no puedo desayunar, horror. ¿Qué vamos a hacer? A ver cómo sustituimos. Para los que están acostumbrados a según qué comida, sobre todo, yo creo que a menudo se tienen un nivel relativamente delimitado de lo que comen. Entonces, hay que preparar un poco y en según qué casos y según qué deportistas, pues se llevan una maleta de comida. Pues adelante. Allá hay los power bars y granola y todas estas cosas que se llevan, bueno, a veces construyen unas barranadas, pero bien, a ver qué es lo que necesitan. Con respecto a las relaciones, aquí sucede que hay muchos técnicos que ocupan lugares de poder, tienen mucha presa, que se preocupan muchísimo por la vida privada, sí, tratando de marcar reglas. Me encantaría ver la investigación que soportas. Claro. ¿Verás tú? ¿Cómo trabajan ustedes? Pero en Estados Unidos esto es imposible.
de entrada, ¿eh? O sea, primero que si, aunque lo dijéramos, no nos haría nadie caso. Pero segundo, que además nos meterían un pleito por decirlo. O sea, que es el país de la individualidad. Si no podemos hacer que estén todos en la Villa Olímpica, que están donde quieren, mucho menos meternos en la vida privada, en absoluto. Pero el problema además es que en estas cosas es tan absurdo el dar normativas generales para todos en estas conductas que todo lo que sabemos es que es posible que para alguna persona es posible, yo la verdad es que creo que no hay ningún dato que demuestre esto, pero vamos a ver, si un deportista está acostumbrado a tener relaciones sexuales diarias, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a hacer para esta persona el hecho de poner unas limitaciones que no es lo que esa persona hace por lo general cuando está entrenando, cuando está todo esto? ¿Qué sentido tiene? De la misma manera que también hay que decir al deportista que no está acostumbrado, que de repente se van a una competición internacional y se desbocan y están también en una situación totalmente, totalmente inadecuada. Y ya no hablo ya de aquí. Nosotros en principio tenemos, y en realidad la conducta sexual de los deportistas a alto nivel, a mí me parece problemática. Ignoran absolutamente los problemas terribles de actuales del SIDA. La sensación de a mí nunca me va a ocurrir nada, de prepotencia física, es extraordinaria. Entonces, y además creen que porque se acuestan con otro deportista, se acuestan con alguien sano, que está totalmente libre de enfermedades. O sea, es una cosa, y a mí me preocupa esto, y yo hablo a veces con el equipo y dice, vamos a ver, pero os dais cuenta que esto es suicida lo que estáis haciendo. Pero a este nivel. Ahora, es cuestión de que cada persona encuentre, si alguien, y esto ocurre, ¿no?, en los enamoramientos intensísimos, en una competición, a veces con gente más joven, pero vamos, en el equipo también pasa, pues porque la situación lo da, entonces vamos a ver, ves con cuidado, que de manera que puedas mantener, porque recuerda, cuando acabe la competición, vas a hacer un análisis y decir, ¿cómo es posible que lo tirara yo todo este tiempo de trabajo, todos estos años lo tirara yo por la borda, porque me encontré con esta persona y entonces decidí acostarme y estarme toda la noche haciendo maravillas, ¿no? Claro, en ese momento quizá muy bien, pero luego las consecuencias. Pero es una cosa que el deportista, o sea, primero tratar al deportista, sobre todo adulto, como a un niño, me parece de entrada ya una política muy equivocada. Pero aparte es que esto es contraproducente. La persona que está allí, para alguien dice yo, si está mi esposa o mi familia, me distraigo mucho más o me puedo concentrar. Pero hay deportista que dice yo, me traigo a la familia, viajo con ellos, porque me dan una sensación de este equilibrio y de estabilidad, que es cuando realmente convive bien. Nuestros saltadores de pértiga viaja con la mujer y la niña casi todos lados. Y compite de maravilla. Yo no sé lo que hacen por la noche, pero es que a mí me da igual. Pero lo que me parecería absolutamente ridículo es hacer una normativa general para todo el equipo de una cosa que además es que no hay datos, no hay evidencia que diga ni que es bueno ni que es malo. Es que no entiendo por qué. ¿Pero por qué? Sí, claro, pero quiero decir que la persona no es solamente tanto a nivel emocional, es todo el gasto energético que hace a todos los niveles, y esa persona entonces no duerme, esa persona, en fin, hace toda una serie de, y lógicamente al día siguiente probablemente está repasando las actividades nocturnas, en vez de estar, es que es muy difícil, es muy llamativo, ¿no? Entonces, y eso, pienso que es una cuestión no solamente decir que no tengan emociones, sino que sean capaces de mantener un tono, que es el que les va a ellos, pero también decir no tener ningún tipo de, me parece una, o sea, y eso pasa, y pasa por gente que necesitan establecer un control y decir, yo soy el dirigente, ahora voy a dirigir. ¿Qué dirijo? Pues lo que puedo, pues eso, porque no sé. Entonces hay que ir con mucho cuidado. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo investigan? Si esto es cierto o no es cierto, van a estar espiando a ver cómo. Es que, y luego también el problema de entonces, las concentraciones más largas, ¿qué pasa? Les van a dar broguro, como daban en los colegios católicos en España.
o por lo menos lo decían, yo no sé si daba, pero los chicos lo decían, que les daban rocudo porque en teoría esto eliminaba los deseos, eso yo creo que no servía de nada, pero bromuro, unos polvos que les daban, decían, no sé, eso lo hacían mis hermanos, yo no sé si es verdad. Yo como iba a las monjas, a mí no me daban nada, pero suponía que las niñas no nos hacía falta nada, así les iba a las monjas, claro. ¿Cuáles son los problemas que yo veo en las grandes competiciones? Hay dos situaciones diferentes. La situación de entrenamiento y la situación de competición. Porque en una gran competición, por lo general, hay varios días en que los deportistas van a estar entrenando antes de competir. Muy a menudo empiezan a hacer comparaciones con otros competidores. Y tienden a hacer comparaciones desiguales. Es decir, buscar quién compite, quién está haciendo lo mejor o quién les parece que lo hace mejor. O sobre todo, ¿quién hace algo que no han visto nunca? Entonces, oye, ¿has visto lo que hacen los rusos? Que hacen un ejercicio y van a probarlo, y entonces es cuando se hacen un tirón, porque es un gesto que no han hecho nunca, claro. O vienen y dicen, es que, fíjate, los chinos hacen un calentamiento de 45 minutos. No tendría que hacer yo también más calentamiento, creo que mi calentamiento no es lo bastante largo. Y ahora de repente vamos a introducir modificaciones en función de lo que hace todo el mundo. Esto es... Y a veces, claro, yo, por ejemplo, las niñas de gimnasia rítmica, todas sentadas viendo a María Petrova, la búlgara, vamos a verla entrenar a ella. Muy bien, verla entrenar a ella, pero pensar que tú no eres María Petrova. Entonces, lo que ella hace, por favor, fílmalo, lo miraremos luego, y luego para la próxima temporada puedes introducir alguno de los movimientos que ella hace, pero por favor, no en esta competición. Entonces, y en algunos casos yo intento que no vayan a ver entrenar a los otros hasta después, si se puede, después de haber competido. En esto, a veces también entiendo que tienes la oportunidad de ver a entrenar a alguien que sabes que es la mejor del mundo, es una oportunidad de aprender. Y entonces pienso que es importante, sobre todo deportistas jóvenes, pero entonces creo que hay que hacer un debriefing. ¿Qué has visto en el entrenamiento? ¿Qué te ha gustado? Yo siempre me encargo de dar... ¿Has visto que se le ha caído el aparato 4 veces? Uh-huh. O sea, casi, espero que hagan algo mal, porque ese entrenamiento... ¡Horror! El problema es que a menudo entonces el deportista tiene el riesgo de cambiar cosas que funcionan. Si tú lo que hacías antes es esto y es lo que estás acostumbrado, no cambies nada. Aunque veas que lo hacen los rusos y los alemanes y los australianos. No cambies lo que tú estás acostumbrado a hacer, no lo cambies ahora. Esto va también desde el punto de vista psicológico. Yo, y pasa en ocasiones que en una competición te encuentras con un deportista, por ejemplo, viajando con el equipo, hay deportistas a quienes yo no conozco, con quien yo no he trabajado, y que me han venido el día de la competición a decir, es que me encuentro a un lanzador en concreto, diciéndome, no tengo fuerza. Lo dicen mucho estas cosas, me encantan estas expresiones. Y siempre pienso, no lo digo, controlo más, pero pienso, ¿qué pasó? ¿Se ha ido la fuerza? Pero es que dicen estas expresiones, es que me he quedado sin fuerza. Vamos a ver, ¿qué ha pasado? Y entonces, ¿tú no me podrías ayudar a dar unas imágenes de visualización que me hagan sentir más energía? Mi primera respuesta inmediata es sí, esto es muy fácil. La segunda inmediatamente es un momento, yo no te conozco, no sé cómo funcionan las imágenes contigo, y esos son los Juegos Olímpicos, o son los Campeonatos del Mundo, en este caso los Campeonatos del Mundo. Vamos a ver, entonces yo le dije, mira, vamos a ver, tú y yo no hemos trabajado juntos, yo no estoy acostumbrada, tú no estás acostumbrado a trabajar conmigo, entonces no sé, mi temor era, si le doy una imagen de energía, que yo puedo encontrar varias con él, en una actividad como los lanzamientos, es muy posible, en mi opinión, que dándole esta imagen lo que haga es salirse del círculo. Dar mucha energía, no controlar, y entonces hacer tiros nulos, que es un problema muy corriente en lanzamientos. Como no lo conozco, ni me conoce a mí, ni sé lo que funciona, ni hasta qué punto podemos utilizarlos, ni tenemos mucho tiempo para practicar, dije, vamos a ver, tú en las pruebas de selección... descríbeme lo que hiciste. Y fuimos punto por punto. Primer lanzamiento, segundo, tercero, ¿qué pasaba? Y en aquellos nacionales que creo que ganaste tú, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste? Descríbeme esto. Vamos a ver qué tipo de calentamiento hiciste, cómo te sentías.
El caso era hacerle recordar lanzamientos que habías hecho correctos. Entonces, poco a poco, pues, vamos a ver, pues, descríbeme, dime una serie de adjetivos que describan el nivel de energía que tenías. Al ir hablando de ese nivel de energía, fue volviendo a encontrar el nivel de energía interno. Evidentemente, la fuerza no había ido a ningún sitio, y en un día no se pierde. Pero poco a poco empezar a reencontrar y decir, bueno, pues vamos a ver, vuelve a hacer un poco lo mismo. Es decir, mantenerlos donde, en la zona en la que se está, que se conoce, donde... En la competición, esto es la pistola de salida. Luego me di cuenta que quedaba un poco demasiado duro. Pero en principio buscaba yo la pistola que da la salida en atletismo, no se lo tomen como amenazante. La ansiedad de competición, lógicamente el nivel de ansiedad en la gran competición sube a menudo por encima de lo que está acostumbrado el deportista, y entonces es cuestión de ayudarle a encontrar este equilibrio. Hay normas internacionales, o sea, que son diferentes de las normas a que están acostumbrados a veces los deportistas. Cuando uno juega básquetbol en otro país, el sistema de arbitraje a menudo es diferente. Llaman una serie de faltas los árbitros que uno no está acostumbrado y un poco hace una disrupción general del ritmo, por ejemplo. En atletismo, por ejemplo, en Tokio, al relevo no les dejaron poner en el suelo las cintas que ponen ellos para marcar en qué punto se van a colocar cada uno para salir al relevo. Y algunos estaban absolutamente histéricos porque no les iban a dejar hacer esto. Entonces, un poco es empezarse a acostumbrar cuáles son las cosas que pueden cambiar y que quizás haya que intervenir, porque después del primer día de esto, la primera ronda de relevo, entonces tuvimos que hacer las prácticas en entrenamiento sin poner tira en el suelo y decir, vamos a ver, busca una alternativa. ¿Y qué vas a usar tú para guiarte? Cosas como la duración de las pruebas o la duración del tiempo que van a tener al deportista en la cámara de salida. Que en las pruebas de deportes individuales puede ser que los tengan de hasta 45 minutos, una hora. Ahí sentados todos los que van a competir en esta serie mirándose los unos a los otros. Esto ha de estar previsto, qué vas a hacer, cómo te vas a entretener, en qué vas a pensar, porque si no la ansiedad se va a disparar. Es muy difícil evitarlo. Entonces, ahí, todas estas cosas ocurren en las grandes competiciones. Si sabes que puede ocurrir, a veces el deportista inexperto no tiene ni idea de que esto puede ocurrir. Y que es función nuestra un poco anticipar, vamos a ver qué vas a hacer allí, en qué vas a pensar. Y algunos, pues, es que no sé, vamos a ver, acuérdate de una película, empieza a ver si te puedes acordar de toda la película, es lo que sea, según lo que el deportista tenga facilidad para hacer, qué tipos de actividades. Intervenciones. Probablemente cuando en una competición, en una gran competición, mi intervención número uno es facilitar la comunicación a diversos niveles. El deportista con entrenadores, el deportista con otros deportistas, los entrenadores entre sí, con la organización, a ver qué es lo que hay que hacer y dónde y cuándo. Sobre todo, intentar abrir los canales de comunicación. Hay deportistas, no está allí su entrenador, no conocen a casi nadie, entonces se van cerrando sobre sí mismos y no van a venir a decirte, oye, tengo un problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ir observando. Observando cómo, quién es que parece que no habla con nadie, quién suele ir por su cuenta, estar solo, sentarse en una mesa aparte de los demás. Yo observo muchas de estas conductas de integración al grupo. Cuando sale, está todo el mundo, o varios grupos, jugando a cartas o viendo televisión y hablando, riendo. ¿Quiénes son los que no están? ¿Quiénes son la gente que están probablemente solos o solas? ¿Quién es que está entrenando por su cuenta?
tienes, yo, uno de, los, de mis amigos dice, de mis colegas del equipo de atletismo dice, yo siempre voy a los teléfonos de abajo a ver quién está llamando mucho a casa. Por lo general, área importante. La segunda zona de observación, la sala de fisioterapia. La ansiedad se traduce directamente en una serie de dolores vagos generales. Creo que aquí hay algo, tengo, me siento. Entonces, yo estamos mucho en contacto siempre con masajistas, fisioterapeutas, preparadores físicos que trabajan con el equipo. En alguna ocasión tengo que advertir que me he encontrado, y pienso que es por lo general, a veces son los primeros que se enteran de que hay alguien que necesita apoyo psicológico. También me he encontrado algunos que consideran que son ellos quienes van a dar el apoyo psicológico. Y entonces se convierten en masajista hipnotizador, y tenemos alguno, hemos tenido alguno de estos. También hemos tenido algún médico muy peligroso y algún psicólogo muy sinvergüenza, o sea, hemos tenido de todo. Pero en alguna ocasión pienso que los preparadores físicos, los masajistas, tienen un acceso directo en ocasiones que cuando tenemos un equipo bueno de fisioterapeutas o masajistas es valiosísimo. Y son un grupo de observación extraordinario. Y nosotros, yo muchas veces me he sentado en la cerca de la zona de donde están los fisioterapeutas masajistas, y mi colega mío, Rick Maguire, siempre dice, siéntate en un sitio y que hay una silla libre a tu lado. Y entonces verás cómo van pasando y se van sentando. Y efectivamente, suele suceder. Yo veo mi labor en estas situaciones, mi labor como de apoyo en general, tanto a los entrenadores como a los deportistas. Si necesitan un rato de charlar de algo, de lo que sea, no necesariamente de deporte o de psicología, pero si necesitan hablar. Y a veces he cometido también errores, a veces me da miedo, como dice mi familia, que psicólogo mucho, pues a veces me da miedo psicologar demasiado. Y entonces, a veces me mantengo un poco, me vino un deportista, y pienso que parte del error que cometí en este caso es porque es un deportista muy famoso, con el que yo no he trabajado mucho. Y entonces me vino a decir, a ver si tenía algo para leer. Y yo le dije, hombre, pues ya buscaré, a ver lo que tengo. Estoy buscando, tenía algunas revistas, Newsweek, tal. No se refería a esto. Quería saber si había traído algo de psicología del deporte para leer él, y quería una entrada, quería hablar, claro. Pero yo le di una serie de revistas. Y le dije, pues mira, a ver si alguna de estas te interesa. Pero me pareció raro y me quedé, y le vi la cara a él y pensé, aquí te ha pasado algo por alto y no sabes lo que es. Pero de alguna forma me parecía difícil de creer que este quisiera hablar de nada desde el punto de vista psicológico. De nuevo, en el momento en que te impresiona demasiado el atleta, olvidas a la persona. Y cuando yo meto la pata, la meto por ahí, por lo general. Meter la pata en España quiere decir equivocarse. Le dice igual, que es que a veces como, si igual digo alguna de estas terribles que quiere decir algo que prefiero no mencionar, y me ha pasado alguna vez y no sabes, estoy diciendo alguna vez. Entonces, en ocasiones me ha ocurrido esto, pero por lo general, dar apoyo, a ver, ¿qué es lo que necesitan? A veces alguno necesita simplemente pues tener a alguien con quien charlar un rato, o decirte esto, uy, echo de menos a mi marido y a los niños muchísimo, a ver, enséñame fotos. Te sacan, llevan un álbum, vaya, cuéntame. Y necesitan esto un ratito, nada más. Y entonces saben que estás ahí. Y a veces, ¿me has visto entrenar hoy? ¿Sí? ¿Sí te he visto? ¿Qué te ha parecido? Pues a mí me ha parecido que ibas muy bien. ¿Qué te ha parecido a ti? Porque, claro, y entonces, a ver qué es lo que sale. Simplemente querían oír esto. Estabas allí, ¿no? Me has visto entrenar. ¿Qué te ha parecido? Oye, me ha parecido. ¿Verdad que has hecho un par de saltos muy buenos? Sí. ¿Los has visto? Sí. Y no es que en general, si no lo he visto, tengo que decir que no he estado allí. Y cuido muchísimo, efectivamente, intentar no decirles algo que no sea cierto. Es esencial mantener la perspectiva. En una situación en la que a veces los entrenadores la pierden los directivos facilísimamente, nosotros a veces hacemos estas reuniones de equipo, hablamos al principio de ahora vamos a mantener objetivos de rendimiento, no de resultado, etc. Y en esto, una vez hemos terminado todos, estamos todos de acuerdo, los entrenadores, y entonces viene el directivo. Estamos aquí para ganar medallas. Sí, señor, exactamente lo que acabábamos de decir todos.
Y entonces has de esperar a que se vaya a decir un momento, no os vayáis, que necesitamos 5 minutos más para deshacer el entuerto que acaba de hacer. Pero bueno, mantener la perspectiva a veces no es fácil, y pienso que es algo que es una de las funciones que tenemos que hacer. Vamos a ver, esto cómo se encaja dentro del contexto general de todas las cosas, y es importante mantener la perspectiva y cuidar en este orden de la persona, del rendimiento y de los demás. Primero es la persona, segundo es el atleta, el rendimiento del atleta, y tercero todos los demás. Entonces, pienso que en las intervenciones hay que, sea lo que sea, si analizas, vamos a ver, esta persona qué necesita, y el atleta, esto lo tiene ya, el atleta qué necesita, y ahora todos los demás, bien, porque a veces pues los entrenadores quieren que hagas esto y alguien más quiere que haga lo otro, pero si estás en esta situación, primero, a ver, la persona, el rendimiento del atleta, luego puedes cuidar de todo lo demás. Creo que como guía, esto más o menos sirve.